thank oh. you A todos, chicos, bienvenidos una semana más al Cazando Orcos. Decir antes que nada que Miguel se ha pegado un currazo impresionante con el artículo de hoy. Para nada, no lo vamos a ver, para nada no, porque ya queda recogido con todo el testimonio y con todo, absolutamente todo el texto. Que obviamente no lo podemos ver aquí porque es demasiado largo, pero ya queda reflejado para siempre, ¿vale? O lo resumo. Que me he venido muy arriba, he sí. escrito más de la cuenta. Es inviable comentar todo lo que he metido porque tardaríamos como cinco o seis horas. Ergo, vamos a desecharlo y vamos a, a tirar de enlaces. Exactamente, Dema es demasiado para mi cabeza lo que ha escrito Miguel, pero ahí está en Lince TV. Todas y cada una de las respuestas desarrolladas, todos los textos explicativos de lo que vamos a intentar resumir hoy, porque el vídeo que me he encontrado yo hoy, bueno aparte antes que nada, no esto hay que alargarlo más, ya sabes que esto es un programa de orcos. ¿Qué opinas de los sí. orcos? En contra. De todas maneras decir que eh, eh, el curro ha sido por el trabajo de chinos de andar copiando y pegando, no porque lo haya redactado yo. Claro, claro. Es, que mucho, hace... texto, es sí, mucho texto, Capi. El, 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 el mérito es para los que han investigado y han redactado, no para mí. Exactamente. Lo que yo he hecho ha sido el trabajo de chinos de andar ahí tiqui tiki tiki de un lado para otro. Exactamente. El caso. Eh, yo estoy a favor de los orcos. Ya podemos rellenar el programa con más cosas porque ya no puedo esperar más a contaros lo que ah. yo me he encontrado esta mañana. ¿Qué pasa? Tienes Mira. que usar el artículo por lo menos para explicar quién es ella. Eso sí, de todas maneras lo vamos a ver, el artículo lo vamos a tener aquí en el, en el... Espérate un momento que lo... De todas maneras, vamos a ir saludando. Sí, mientras tú saludas, haz caso a Andrea y pon modo seguidor y todo el rollo. Vale, entonces, pues vale, vete tú hablando con la gente porque entonces tengo muchas cosas que hacer. Muy buenas, Andrea. Muy buenas, Rodrigo. Muy... Rodrigo nunca viene a mis programas, he de decir, ¿eh? Rodrigo, eres un cabrón. Muy buenas, Luciano. Muy buenas, Noé. Muy buenas, Morchón, eh, ¿Qué eh, tal? sonríe. <risa> <risa> ya está, perfecto. Muy buenas, Alberto. Muy buenas, Andrés. Muy buenas, Val. Muy buenas, Nakar. Muy buenas, Angie. Muy buenas, Luciano. Muy buenas, Alchilix. Muy buenas. Hostia, como mola, ese Nick. Muy buenas, Game Loop, Muy buenas, eh, Nick. Muy buenas, Anakin. Muy buenas, Jorge. Muy buenas también para Gai Ah, no, yo te saludo. Buenas, Koba, Buenas, Gaudi. Buenas, Nesta. Muy buenas, José Gelvili. Muy buenas, Miquel. Muy buenas también, Dajda. Muy buenas, Capi. ¿Qué tal? Muy buenas, Alejandro. Muy buenas, Lince TV Política y Noticias. <laughs> Muy buena. Ese quién será. Muy buena. Ese era yo escribiendo, porque claro, yo a la hora a la que había que estar ya estaba, pero tú no. Entonces digo, ¿qué hago? Voy a saludar aquí con el YouTube. Vale. Muy buenas, Gabriel. Muy buenas. No, pero Vicky tiene excusa, ¿eh? que estaba terminando su programa del cafecito. Muy buenas también a Vidrio Gamer. Muy buenas a Connor The Moon. Buenas Amoti, buenas a, ¿qué más hay por aquí? ¿Quieres no ayuda? Meliense, buenas Álvaro, buenas Lujuria en el platanar, madre mía, qué nombre es Lujuria en el platanar, madre mía, madre mía, madre mía, eso os es va la vida. Modo suscriptores, 20.000. Buenas Romoreira, buenas Clara. Ya está Andrea, ya está en modo suscriptores, OK. Buenas okay. Afucena. Vale, y ahora tengo que coger el enlace, esperar un momento. Es que estamos en tu canal y la gente habrá venido a que le saludes tú y les... Y, y les ahora yo. les saludo, ahora les saludo. Buenas, el tata Augusto, mi queridísimo general. Hostia, se ha hecho un avatar de Minecraft de Augusto Pinochet. Joder, <laughs> a, a ver dónde está. Aquí. <laughs> en fin. Buenas también a Camila, a Laura. Vale. Prometo que volveré, ya no quiero que vengas. Ah. Vale, ya está. Chicos, por favor, os pido, os pido. Tenéis que compartir este directo porque de verdad, esto que vamos a ver hoy es un resumen de todo el año. De verdad, es un resumen de todo el año y nos lo ha hecho Ya no ya no puedo ya no puedo ocultarlo más. Nos lo ha hecho una de las conejitas de Pablo Iglesias. Que encima es una mala copia de Anita Sarkisian, que en de Marciana sí. se llama Anita. Así es que son hasta poco originales para eso. ¿Vosotros sabéis que la Eva H copia a Helena Saco? Pues esta intenta copiar a Anita Sarkisian. Y me maravilla que haya alguien que, que quiera parecerse a Anita Sarkisian, porque es en plan. Mm, mal ya, va". tío. Ya, ya, ya. Bueno, resulta Ay, que el diario. Tío. Para la gente como, como Rodrigo Camino me ven y que solo me ven cuando vengo al canal de Vicky. Bueno, que, que, vamos a ver, el otro día, el otro día en, en, en tu canal hubo un montonazo de gente. No te podrás decir. Sí, quejar. sí, sí, sí. No, pero es que, es que estoy vacilándole, no estoy a malas. Ya, Lo que pero... pasa es que, como no suelo estar simpático, la gente no pilla cuando estoy de buen humor. Es verdad. Bueno, os tengo que decir. Esta persona se llama Anita Fuentes, ¿vale? Yo no sabía quién era, pero te vamos a rebatir todo lo que dices, porque esta persona tiene una sección en la base, bueno, en la base no, en el diario público, ¿vale? Que se, se, la sección se llama Nueva Temporada. Y es una sección que habla de las cosas que nos gustan a nosotros en este canal, de friquismo. Habla de series, habla de pelis. Todo eso, pero con una perspectiva, obviamente, muy distinta, porque están intentando dar la batalla cultural también desde el pero terreno mal. de la de, pero mal, ¿vale? Es batalla cultural, pero no. Mal es muy... male mal, mal es muy es sal. sal. Porque son vídeos muy cortos, este es un vídeo, de hecho, es un vídeo de 12 minutos, pero cuando yo lo vi dije, me da para rellenar el programa entero, me da para hablar horas de todo lo que está diciendo. Y aún con todo, yo que tú le hacía también un extractito, aparte. Sí, 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 esta a partir de ahora se come todos los extractos, o sea, esta por cada nueva temporada, este es el número 14, ¿vale? Me tengo que revisar los anteriores, pero cada vez que salga uno de estos, yo le voy a hacer un vídeo, porque esto no... Yo puede lo que sí... Así. Yo lo que sí que digo es que después de verla, me parece que Lilith Bestringe es una persona increíblemente carismática, con una adicción y, y, y nacida para los medios. La verdad Tal es que cual, sí, ¿eh? la verdad es que yo no sé, esta, este afán que tiene Pablo Iglesias por rodearse de chicas guapas, ¿cómo, cómo, cómo se come esto? Porque es feminista, pero no mucho es feminista al fin de cuentas sabe lo que vende la tele, punto exactamente, exactamente, hay que no puede poner allá un craco, está claro aquakis muchísimas muchísimas gracias por ese pedazo de super chat, contribución a los Whiskas de Michi, me parece correcto que, contribu que contribuyáis a la correcta alimentación de Michi pero Whiskas no es una buena marca, ¿eh? eso también os lo digo, muchas gracias Aqua Kiss besazo enorme Michi, bueno, Michi es un gato de alto rendimiento entonces Exactamente. Michi come pienso de Hills mezclado con el de Royal Canin y eh, Royal Canin para, para gatos lógicamente y Cazila, tiene Katsila. tres marcas de, de, de pienso distinto y hay que dárselo equilibrado, más sus latitas más sus chuches más maltas para que no <laughs> se lajan bolas de pelo Eso. más <coughs> el otro que es eh, comida fresca que que viene envasado, que es como gelatina, que le gusta mucho. Sí, Michi sí. no come cualquier cosa. Ah, y no. jamón caro. Si, ¿Y jamón, si jamón, pero si es barato sí, no lo quiere. Exacto, si es verdad, si, ¿eh? Si tú le das... No, no, en serio, en serio. Si tú le das... El, el jamón barato es el que como yo. O sea, en esta casa el jamón barato para Miguel. Sí. El jamón caro para Vicky y para Michi, porque Michi no acepta, <laughs> no acepta el, el jamón. No acepta cualquier de baja cosa. Claro, <laughs> y, y, yo esto, y esto es verdad. Lo que estoy diciendo ahora no es broma, ¿eh? Os lo digo 100% en serio. Solo come jamón caro. Uh -huh. Y es más, si tú estás comiendo jamón por algún motivo y ella quiere y no le das, se indigna de una manera terrible. Sí. Es así. Muchas gracias, Geno Nol. Muchísimas gracias por esos pedazos de 500 CLP. Muchísimas gracias. ¡Mua! Besazo enorme para ti. Uno, chicos. Eh, tengo que... Y ternera. Ya está. Tengo que deciros que tenemos que empezar con esto. De alguna forma que no logro muy bien entender, esta persona ha decidido, no ponte el croma, que te quedaba que menos. Pero me, hace, pero me hace cosas raras el croma. Bueno, ya, sí, porque lo tienes mal configurado. Lo puedes configurar con el propio programa, con el propio StreamYard. Vale, yo mientras yo hago eso, tú habla con la gente. Vale. Eh, vamos a ver, de alguna forma que no logro comprender muy bien. Esta persona, a este canal, bueno, este, este programa del Diario Público ha decidido mezclar lo que sería el, la temática Elon Musk con la temática de cine y series de televisión, por algún motivo que no puedo entender. ¿Será porque a lo mejor Elon Musk pues ahora es antiprogre y a lo mejor eh, de alguna forma tenían que meterlo en un programa de la base, no, no, o sea, de la base de Diario Público? No lo sé. No me lo preguntéis porque es una. Falacia de falsa correlación, ¿vale? Sí. Pero a veces igual. la lleva... Es que es curioso porque cuando estuve yo stalkeando esta tía para hacerle el cazando orcos, descubrí que tiene como una especie de sección, que es lo que vamos a comentar ahora, pero a veces la llevan también de tertuliana. Sí. Con sí. los cascos esos rojos horribles. Rollo sí, sección sí, sí. como la del machistómetro de la Carla Galeote, pero Correcto. de sus paridas. Sí, de hablar de, por ejemplo, hicieron una publicidad, eh, no sé si pagada o no, eh, de 40 minutos una entrevista a la serie esta de autodefensa. Sí. ¿Os acordáis de la serie de Autodefensa, en donde es muy guay matar hombres? Pues en esa serie, esa serie hicieron una entrevista con esta chica, les hizo una entrevista a las creadoras de la serie de cuarenta minutos que está en el Diario Público. Pero es que además la incluyen aquí, ¿vale? La serie, aquí. serie hiper subvencionada hiper subvencionada por los fondos europeos de eh, media, creo que se llamaban fondos media europea. Algo con vuestros está. impuestos, excepto si sois de Hispanoamérica, en cuyo caso no, no. En cuyo caso vosotros no habéis pagado esto. Bueno, vamos a ver quién Pero es ella. Pero pagaréis otras cosas. Venga, sí, vamos a ver quién es ella. Vamos a ver quién es ella. Antes de empezar con el programa, por aquí estaría, ¿vale? Vamos a ponerlo así para que podamos tener más... Vale. Casando orcos. Anita Fuentes. Anita Fuentes es una cosmopaleta de la Universidad Complutense de Podemos. Empezamos Lo de cosmopaleta es un insulto gratuito. Tiene el bio en inglés, pronombres incluidos. Bravo. Es un es, es, este es un especímen eh, que deberíamos de haberlo casado hace mucho tiempo, sinceramente. Las cosas como son, ¿vale? Bueno. Esta es subió de Twitter, ¿vale? Pop culture analyst, la base, re, la base público, podcast host and Producer. Security es que es pop. muy refinada ella y habla extranjero también, aparte de español. ¡Ay! Ah, ¿Tiene un doctorado en sociología? ¡Vaya! ¡Qué cosas! De la y es una persona gato, ¿eh? Que eso yo me he quedado ah. en plan ¿qué? Es una, se, se autopercibe como cat. Claro. Es una persona gato, o se percibe como cat. Y sus pronombres son she, ella, ¿vale? Para que lo sepáis. Es inglés de Oxford, dice Andrea. Esto va a ser material del bueno, ¿vale? Chicos, yo eh, sinceramente os recomiendo que os, eh, que os pongáis cómodos porque lo que tenemos que ver hoy es la cosa más cringe que hemos visto en muchísimo tiempo, ¿vale? Así que voy a poner ya el vídeo por aquí. Sí, está. pero espera que tengo que poner una cosa. A ver, no lo encuentro. Ah, qué mal. Estoy buscando lo de no, no, no insultar, por favor. Ah, sí, porfa, ponlo. No, no, no hace falta insultar. Yo creo está que... en los banners, espera un momento. Sí, está sí, los no, no, ya lo busco aquí. yo, tú tranquila. Aquí ah, está. Vale, ya, segundo. Vale, perfecto. Vale. Dice por aquí, ha sido fichada para muchas la base... Muchas gracias, Gineta. Gracias, Gineta. Feliz wow, Navidad. Feliz Año Nuevo, muchas gracias. Dice, ha sido fichada para la base de Pablo Iglesias como Gema MJ o Carla Galeote. Parece que el, el roedor corcovado tiene debilidad por las chicas jóvenes. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que esto ya empieza a ser bastante sospechoso. Bueno, no quiero, no quiero adelantarme. Vamos a empezar con el vídeo, ¿vale? Vamos a ponerlo de YouTube porque te guarda la marca de tiempo, ¿vale? Pero el vídeo lo tenéis también en el enlace del TV. Y lo tenéis dos veces, lo he puesto al inicio y al final. Lo... Exactamente, para que lo tengáis. Eh, ahora, de todas maneras, dejaremos por aquí en la descripción del vídeo el artículo para que tengáis las respuestas a todo lo que vamos a dar aquí, ¿vale? Yo diría que lo aceleres porque, bueno, déjala un rato para que la gente vea el ritmo al que habla. Y lo estoy diciendo yo, que yo soy una persona de por sí aburrida y con poca adicción y, con, y, con, y que hablo así despacito, tal y cual. Para que yo diga que alguien habla despacio es que habla muy despacio. Sí. Pero en serio, es que os va a parecer que Lili de Stringe tiene una oratoria exquisita lo de ella. Eh? yo un sentido bueno, el ritmo muy bueno. ¿Le doy? Sí, te, vamos a tenerlo un ratito sin acelerar, pero luego hay que acelerarla. El pasado jueves, Elon Musk, el hombre más rico del mundo y ahora CEO de Twitter, vetó de la red social a al menos 10 periodistas provenientes de medios como CNN, The New York Times y The Washington Post, entre medios de medios de izquierda, ¿vale? Bueno, dice por aquí, le, Carmen le, bueno. Dice aquí la única persona, gato es Michi, que come jamón sin cojota, correcto. Ella come de marca blanca como mucho. Exactamente. Exacto. Muchas gracias, Carmen, bonita. Está aquí la Michi, por cierto. ¿eh? Está, pues sácala, a ver si la vemos. A ver, Michi, ven. Muchas es gracias, que... Carmen. Un besazo enorme para ti. ¿Cómo? ¿Está ven? o no? Me está mirando con indignación, pero no quiere venir. Michi, ven. Nada. <laughs> cuando ella quiera. Hay, cuando ella quiera. Bueno, chicos, hemos empezado fuerte, ¿vale? Y es que resulta que Elon Musk baneó de la plataforma, a, o sea, de Twitter, baneó a un total de 10 periodistas, creo, 10 o, o más, uh -huh. no lo sé, por eh, haber eh, revelado. Pero es que ese es el tema, ¿por qué? Claro, por haber revelado la ubicación. Bueno, yo, esto lo dice ella ahora, vamos a dejar que hable un rato de otro los acusaba de haber compartido su ubicación exacta en tiempo real, violando, según Musk, su intimidad personal y poniéndolo en peligro a él y a su familia. Una medida. Según vale. Musk. No, no. Es que el tema es que estos periodistas estaban doxeando a Elon Musk y a sus hijos. Exacto, exactamente. Eh, y estaban es que, compartiendo qué, qué... la ubicación en tiempo real. La ubicación de niños a tiempo real. O sea, cualquiera podría ir en base a esa ubicación y, y hacerle y secuestrarlos. Exactamente. Eh, no, no, lo, los, como... baneo, los baneo porque le ha salido el huevo izquierdo, no los baneo porque estaban doxeándoles. Pero fijaos lo que dice, ¿no? Todo el rato. Según Elon Musk, estarían eh, vulnerando los derechos, según Elon Musk. No es que revelar la ubicación de niños esté vulnerando los derechos de esos niños. No, 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 no. No, no es que es, en cualquier constitución, en cualquier legislación, esto es, eso esté súper prohibido. No, 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 para nada. Según Elon Musk, ¿vale? Y o sea, lo más que es que es un fascista que quiere, que quiere silenciar a la, a la izquierda, ¿vale? Ya, pero es que pasa una cosa muy curiosa. Sí. Dejadme enseñar, voy a enseñar lo que, ha hecho, lo que me ha hecho su jefe. A ver. Ya, ya que hablamos de libertad de expresión y esas cositas. Claro, es que si yo intento entrar en Twitter a la cuenta de su jefe, el cual era vicepresidente de España. ¡Ay, que no me sale! ¿Por Anda. qué no me sale? Anda. Ah, pero si pincho el nombre. ¡Ay! ¡Estoy bloqueado! O sea, el, <laughs> el, el que era vicepresidente de España me bloquea en Twitter. Bueno, pero. L libertad pero, de expresión. Tócate sí, pero huevos. bueno, apartamos de la base, partamos de la base de que, de que una persona puede bloquear a quien le dé la gana en Twitter y que es, para eso están las herramientas de Twitter. Y si Pablo Iglesias te quiere bloquear, pues Pablo Iglesias ya no es un cargo público y en principio no habría ningún problema. El, el tema aquí... No, no, da igual, eh, que los cargos públicos de Podemos, la mitad de ellos también me tienen bloqueado. Como ya, Rocher. ya, ya. Pero me refiero que aquí esto no puede ser utilizado como argumento. ¿Sabes lo que te digo? O sea, no, puede ser eh, utilizado sí, como pullita, de, pero como argumento. Eh, pero como que no, tú no te puedes quejar de libertad de expresión cuando tú no la aplicas. Yo soy coherente. A mí, yo no me quejo en virtud de que él me bloquee. Así como así, porque a mí cuando una persona sistemáticamente me toca los huevos si no quiere debatir, sino tocar los huevos, le bloqueo. Eso es así. Sí. sí. Pero no vayas de dalí de la libertad de expresión criticando a los cuando tu jefe bloquea a la gente que le contraargumenta. Y ojo, cuidado, que ya Pablo Iglesias por Twitter nunca le ha insultado. No, y aparte, tú imagínate si, esto, si este tipo de acciones a una persona que nunca te ha insultado. Eh, y tú la bloqueas directamente porque ha, eh, algo que has dicho no le ha gustado. Imagínate si Pablo Iglesias fuera dueño de Twitter. Es obvio <laughs> lo que iba a ocurrir. O es sea, evidente. ya habían Pijo Progres, dueños de Twitter, que te quitaban la cuenta por la puta cara, por opinar, ¿sabes? Y que se ha sabido con los Twitter Files que eso es algo que ella no va a decir aquí. Dale, ella aquí lo que va a decir es lo siguiente. Elon Musk acaba de suspenderle la cuenta a un montón de periodistas de izquierda porque es un fascista de la extrema derecha, básicamente, ¿vale? Espera. Ya hipócrita por diversas razones. Por un lado, los periodistas no habían infringido las normas de Twitter. Es decir, Musk decidió. No, solo, de estaban, solo estaban diciendo la ubicación de los hijos del hombre más rico del mundo para que los secuestren. Sabes que en las normas de Twitter, antes de que entrara Elon Musk, ya no se podía doxear, ¿no? Yo no sé si esta señora es consciente de que si alguien publica la dirección de una persona en Twitter, si alguien publica la dirección de una persona en Twitter, aunque sea famosa esa persona, Twitter le cierra la cuenta, eso de antes de que estuviera de Elon Musk. Bueno, y, y si hay un bot, Unidos... es, lo que, es lo que sucedió, que en, en Twitter había un bot, ¿vale? Programado por alguien hace tiempo, que te mostraba la ubicación del avión privado de Elon Musk en cada momento. ¿Vale? Bueno, pues todos estos periodistas compartieron ese voto. ¿Vale? Claro, no y en el avión, parte. en ese momento, estaba el hijo de, de Elon Musk. Esto fue lo que sucedió. Sí, Entonces, no, pero independientemente de eso, explica la ley Britney Spears. Exactamente. Hay una ley hecha a partir de todo el acoso que recibió la prensa, o sea, por parte de la prensa que recibió Britney <laughs> Spears, en la cual un periodista no se puede acercar, creo que. A, menos de 75 met a más de 75 metros de distancia de un famoso. En Estados Pero todo Unidos. esto fue porque le dio un brote de histeria cuando estaba con su hijo, que era un bebé, y, y estaba dentro del coche y los periodistas aporreándole el cristal del coche y ella con el bebé en brazos. Exactamente. Es que es evidente que no puedes andar publicando la ubicación de niños. O sea, si Pero no te vamos, puedes es que... acercar por la calle a 75 metros de un famoso para sacarle fotos a raíz de lo de Britney Spears, ¿cómo vas a poder publicar la información? Y el rollo es que alguien graciosillo hizo un bot eh, que, que registraba dónde estaba el avión de Elon Musk en cada momento y hubieron otros graciosillos de periodistas compartiéndolo. Bueno, pues chico, te jodes, te jodes. Es ¿vale? no es ni medio normal. Te jodes. Y aparte, o sea... imagínate, vamos a ver. Si tú te tiras... Varios meses diciendo que Elon Musk es un fascista, eh, rico, blanco, privilegiado, que si minas de esmeraldas explotadas por niños, que si megalómano, que si bla, bla, bla. Tú estás incitando a la gente a hacerle cosas malas a Elon Musk. Exactamente. Y si luego para colmo compartes su ubicación, pues hombre. Correcto. Bueno personales, algo que ya había hecho antes con humoristas y otros usuarios que le habían. Bueno, ahí ella te saca lo de Katy Griffin, ¿vale? Katy Griffin había suplantado la identidad de Elon Musk en Twitter y por eso la expulsa, no porque sea humorista. Y aparte otra cosa es que antes de eso, si tú no antes de que Elon Musk comprara Twitter, si tú hacías una cuenta y no quedaba muy 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 claro que era una parodia, de y Twitter? suplantabas a alguien, te echaban. O sea, eso no lo ha metido Elon Musk. Eso ya estaba ahí. Pero es que lo peor de todo, ¿sabes? Es que están defendiendo a una señora que después de que Elon Musk la echara de Twitter por suplantarle la identidad sin decir que era una parodia, después de eso la tía utilizó la cuenta de su madre muerta para entrar a Twitter a seguir insultando a Elon Musk. La cuenta de su madre muerta. En serio, de verdad, ¿Ese, eso es, eso es eh, alguien como para defender. En serio. Bueno, todo esto lo tenéis en el canal secundario, en este mismo canal. Y eh, lo más que echa de Twitter a Katy Griffin, ¿vale? Hay un extracto de este caso concreto, detallado y no solamente puesto ahí, como una captura puesta ahí, que entra y sale rapidito, ¿vale? Sí, exactamente, Andrea. Katy Griffin fue la que se hizo una foto con una cabeza de Donald Trump llena de sangre y la subió a Twitter. Eso obviamente es clara apología de la violencia y de discurso de odio. Pero no, claro, no, como no, somos no, no, de no, es izquierdas, social. ah es verdad que es justicia social. Eso como Entonces, la diferencia bueno, entre golpe de... tú sabes la diferencia entre golpe de estado y revolución. Golpe de estado y revolución sí que uno es de izquierdas y el otro no. Claro. Nah, Exactamente. Pues de momento ella nos está aquí hablando de Elon Musk, muy indignada por todo lo que está haciendo Elon Musk, de eh, silenciar a los periodistas de izquierdas porque estaban compartiendo su ubicación. Según ella eso es una chorrada, eso es una tontería, eso no, no contravenía ninguna ley de Twitter, ninguna norma. Pero si de luego Twitter. su jefe es que encima me hace gracia porque el jefe de esta tía e Irene Montero se inventaron llamadas de acoso a su casa que luego eso se demostró que era falso. Que lo único mm. que había habido era una llamada de qué okay diario a la niñera para ver si quería darles una entrevista. Y se inventaron sesenta y pico llamadas. O sea, <laughs> eh, tú no puedes poner en una carretera coletas rata porque eso es acoso, pero sí puedes andar filtrando dónde viven o por dónde están los hijos de Elon Musk. Exactamente. Bravo. En fin, bueno, vamos a ver qué dice. Han criticado a través de Twitter por su pésima gestión de la plataforma. Por otro lado, el veto a los periodistas parece contrario a la defensa acérrima, además, de la libertad Pésima de expresión gestión de la, de la plataforma, social, pero es... daba cuatro millones de dólares en pérdidas al día cuando en lo más la compró. Exactamente, sí. exactamente. Supuestamente había adquirido para proteger y promover precisamente el valor que refleja la primera enmienda de la Constitución estadounidense. Por supuesto, cuando se criticó a más por traicionar sus propios valores desde diversos medios de comunicación, claro. este respondió con ironía a través de un tuit que decía: Qué inspirador ver el nuevo amor de la prensa por la libertad de expresión. Pues Actos exactamente, claro que sí, porque, o sea, vamos a ver. Yo baneo a unos periodistas por haberme doxeado, por haber compartido la ubicación en donde estaban mis hijos pequeños. Los, los baneo de Twitter y, y por contravenir las, las normas de Twitter no se puede doxear a la gente en Twitter, ¿vale? Y ahora de repente eso está fatal, pero echar a, la, a, la, a, las, a las cuentas conservadoras, eh, limitarles el alcance y ocultar. Todo lo del portátil del hijo de Biden, eso, eso está de puta madre, ¿sabes? Sí, ¿Qué sí, cojones? ¿Por qué no lo contáis todo? ¿Por qué no contáis la relación de Twitter con el FBI? ¿Por qué no lo contáis todo? ¿Qué problema pero... tenéis con contar todo lo que está saliendo de Elon Musk con el FBI? La escandalosa censura del FBI en Twitter, ¿vale? El FBI pagó a Twitter, esto todo en los Twitter Files, ¿vale? El FBI pagó a Twitter 3,5 millones de dólares para censurar a los conservadores. Esto está todo registrado. ¿Por qué no lo decís todo? O sea, es un vídeo en el que me estás diciendo que Elon Musk es muy malo porque ha echado a cuatro, bueno, a 10 periodistas. Casualmente, ay, es que estos periodistas es que son del Washington Post. Ah, y una cosa, todas las noticias con el sesgo izquierdoso del Washington Post, que es el diario de Jeff Bezos, Jeff Bezos es un ídolo. Jeff Bezos lo hace todo de puta madre, claro, como hizo los anillos del poder. Pues obviamente está todo, todo muy bien, todo muy bien. Ahora, eh, el que se haya demostrado que el FBI estaba detrás... Del, de, de, el, de ocultar el ordenador, todo lo del ordenador de Hunter Biden, de pagar a Twitter 3,5 millones de dólares para censurar a los conservadores. Tío, que esto es muy fuerte, que esto es un puto escándalo, que había una, una agencia de investigación, una, una agencia de inteligencia dentro de Twitter. Y esto acaba de salir y os importa tres cojones. No habéis dicho absolutamente nada. qué les parece Ay. bien? Pero es que, senso, claro, les parece bien. Básicamente, es no, no, les básicamente, no, no, es que una persona como Donald Trump, siendo presidente de Estados Unidos, que todavía era presidente, no puede tener cuenta de Twitter, pero Arnaldo Tegui, miembro de, de la ETA, sí puede. Los ayatolás sí pueden, los de Estado Islámico sí pueden, claro. los talibán sí que pueden, claro. Maduro puede, ellos sí. Claro. De todas maneras, que les preocupa? ¿No se iban a ir a Mastodon? Exactamente, ¿dónde estáis? ¿Quién estáis en, en Twitter. Exactamente, ¿qué cojones estáis haciendo en Twitter? Venga a tomar por culo a, más tado, a más Y fíjate todo, ¿no? si lo está haciendo, dice No, es que la gestión de, de Elon Musk De Twitter está siendo mala Pues fíjate tú Que con todo el ataque de todos los políticos Prensa y medios De izquierda y de extrema izquierda Todavía sigue Twitter funcionando Y todavía sigue la gente en Twitter Aunque bueno, no lo estará haciendo Fijaos el FBI sabía que la historia de la computadora portátil Hunter Biden era real. Sabían que saldría a la luz semanas antes de las elecciones de 2020 y le dijeron a Big Tech, a las Big Tech, que esperaran una caída de desinformación rusa y silenciaran la historia. Eso significa que el FBI corrompió las elecciones para ayudar a Joe A totalmente bañado con su hija Ashley Biden. Hay tantos ex empleados del FBI en Twitter que tienen su propio canal de Slack. De esto no van a decir nada. Esto no, vale. no les importa. Ah, que es que hay es que, que ha baneado, le ha quitado la cuenta de Twitter a unos periodistas. Que es que qué malo es y lo más, que ¿eh? es muy malo. El pasado buenas, Eva. Jueves y... Perdón, Didi Miguel. No, buenas, Eva. Estoy saludando a Eva. Ah, hola, Eva. ¿Qué tal? Vale. Espérate, que creo que era por aquí, vale. Vamos a seguir la plataforma. Por otro lado, el veto a los periodistas parece contrario a la defensa acérrima, además, de la libertad de expresión en las redes sociales. ¿Qué es, no, no, no tiene nada que ver con lo que está diciendo, pero qué artificial y qué poco melódico como mueve las manos, ¿eh? Todo, todo es muy, esto es un guionazo, es un guionazo impresionante. O sea, aparte que está otra vez, o sea, cómo se nota que este diario de Roures, este diario de Podemos, es eh, es el diario de, de, de del sermón, es todo un sermón, es que no hay nada fresco aquí, o sea, no hay nada fresco. Luego se quejan de que la batalla cultural, que estamos dando la batalla cultural, que no se quede la batalla cultural. ¿Esto es batalla cultural? ¿En serio? Esto, Esto es desinformación y propaganda. Aparte de desinformación y, y propaganda, ¿pero pretendéis hacer algo con esto realmente? Ah, o sea, que sigan. No es suerte. No, sí, claro, a mí no, no fenomenal. Des, no, ¿no? No, 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 les voy a dar ningún consejo que les den. Vi adquirido para proteger y promover precisamente el valor que refleja la primera enmienda de la Constitución estadounidense. Por supuesto, cuando se criticó a más por traicionar sus propios valores desde diversos medios de comunicación, este. Pero que el bote estaba ya programado. De que decía, qué inspirador ver el nuevo amor de la. La prensa por la libertad de expresión. Acto seguido intentó solucionar su metida de pata. Hacia ¿Qué metida de pata? ¿Qué metida de pata? Relato. Básicamente esta es la, la encuesta que hizo para eh, restaurarle la cuenta a Donald Trump, ¿vale? en otra encuesta como la que lanzó para decidir si traer de vuelta a Donald Trump a Twitter, esta vez para decidir cuándo readmitir a los periodistas que había expulsado de la plataforma. Y Oye, aparte, la... pero eh, eh, ella cree, en su cabeza ella cree que estaba Elon Musk en las oficinas de Twitter, en un ordenador, él bloqueando a la gente, que no tiene otra cosa mejor que hacer. El dueño de SpaceX, eh, de, de, Space de Tesla, de, de, de 40.000 empresas. Yo creo que a lo mejor sí, ¿eh? sinceramente te lo digo. O sea, yo creo que en plan cabrón, en plan, ah, mira qué gracioso eres, pues te voy a banear. Yo creo que a lo mejor sí, pero ojo, ojo, eso va contra las normas de Twitter igualmente. Sigue yendo mira, aparte las normas que esta gente Twitter. celebra cuando nos cierran a nosotros las cuentas de Twitter. Exactamente, entonces yo. Hasta tienen que... grupos para reportar exacto Exacto. A mí que le hayan cerrado la cuenta de Twitter a estas personas es que me la pela lo más grande. ¿Qué quieres que te diga? Ya vosotros en la anterior cúpula de Twitter ya habíais empezado este juego. ¿Qué pasa? Que este juego nos gusta, ¿verdad? A que este juego es una puta mierda. A que censurar cuentas y a que banear cuentas es una puta mierda. Pues es algo que os es llevamos años diciendo. Cuando cambien las cosas, a lo mejor nos gusta cuando os lo gana a vosotros. Y mirad cómo lloran. Mirar cómo lloran. Las pri los primeros baneos, mirar cómo lloran. La mayoría ya se les han devuelto sus cuentas. ¡Ah! Encima les han devuelto las cuentas, después de haber doxeado dónde estaban los hijos de Elon Musk. Encima Elon Musk les devuelve las cuentas enseguida, cuando, después de hacer una, una encuesta. Vaya, qué malo es, ¿eh? Qué malo, qué malo, qué, qué, qué ultraderechista. En fin. Periodista Linet López, por ejemplo, sigue con la cuenta suspendida. Pues que se joda. Bienvenidos y bienvenidas a nueva temporada, el espacio de análisis de cine y series de la base. Hoy os voy a hablar de lo que hay detrás de esta aparente lucha por la libertad de expresión. Esto, ahora a partir de aquí, yo ya no entiendo por qué la intro va. O sea, es un minuto 39 hablando de Elon Musk y lo que ha hecho en Twitter puntualmente por una serie de, por una serie de cuestiones que tienen que ver con su ubicación y con la ubicación de su familia, no entiendo, y aparte, una cosa también te digo: ahora mismo eh, Twitter no es una compañía que esté en bolsa y que pueda opinar ahí un grupo directivo. No, 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 no te equivoques. Ahora mismo, Twitter es una empresa de Elon Musk. Elon Musk puede hacer lo que le dé la gana. Como, como si no les quiere volver a restaurar la cuenta en la puta vida. Como si no les quiere volver a dejar poner una sola palabra a esa gente. Así de claro te lo digo. Ahora mismo Elon Musk no tendría que estar. Eh, consultando con absolutamente nadie porque él es el dueño único y absoluto de Twitter. ¿Te guste o no? Tal cual. Y al hilo de esto, del papel del cine y las series como agentes de resistencia cultural. Bueno, Nada. chicos, preparaos, preparaos porque se viene el cringecito. Preparaos. De lo ocurrido la semana pasada os parecerá sorprendente, pero este último episodio plantea una pregunta que va más allá de las pataletas del hombre más rico del mundo. Y es, ¿cuál debe ser el papel de las plataformas a la hora de decidir las ideas? Dale un café de a esta mujer, no por favor. Por... Sí, la vamos, a, la vamos a poner rápido porque es que me está durmiendo hasta mi velocidad de reproducción a 1.5. Vale, a ver cómo queda. Internet. No olvidemos que Twitter es desde yes. hace ya más de una década la red social más utilizada por periodistas, políticos y creadores de opinión, lo que la convierte en el principal espacio digital de debate político, el Beto Arby. Claro, el principal espacio digital de debate político. El el FBI, eh? Claro, que el FBI gastó dinero para que los conservadores no pudieran hablar. Porque a mí me hace mucha gracia. ¿Qué, qué problema tenéis con que hayan voces conservadoras? ¿Con que hayan periodistas conservadores? ¿Qué pasa? Que la libertad de. la libertad. De opinión, esa nos gusta mucho, ¿no? Entonces, ahora que Twitter, si... Vamos a ver, esto es muy sencillo. Esto es muy sencillo. Si Twitter antiguamente tenía una directiva progre y tenía un sesgo progre, ahora que tiene una directiva antiprogre, debería de, debería de pareceros de puta madre que tuviera un sesgo antiprogre. Porque estabais defendiendo eso hace pocos... Hace no, pocos porque meses. lo de ellos es libertad de expresión y lo de todo lo que no sean ellos es discurso de odio. Por ejemplo, si tú dices yo creo en la igualdad ante la ley, eres un machista. Si tú dices claro. no quiero que haya eh, cuotas para personas LGBT, eres un homófobo. Si claro. tú dices que no hay que sacar plazas para personas racializadas, como dicen ellos, eres un racista. Claro. Si tú dices que el modelo migratorio actual no te gusta, eres un xenófobo. Y así con claro. todo. Y así con todo. O sea, Tiene también... una respuesta para todo: una palabra policía con la que estigmatizarte y fuera. Exacto. Arbitrario a periodistas de medios de comunicación estadounidenses. Uh, fijaos, qué medios, ¿eh? Todos los medios progres. ¡Ay, pobrecitos! Vamos a llorar. En su mayoría, progresistas o al menos prodemócratas. Es una acción disuasoria a través de la cual más busca dictar qué se puede decir. Sí, pero es que te acabo, te acabo de enseñar cómo el FBI estaba en Twitter echando a los conservadores, tía. Pero eso está o sea, bien. qué cojones. Pues son ¿Pero, qué, pero ¿cómo pueden ser tan, cómo pueden ser tan absurdamente hipócritas es que no lo, no lo entiendo no, en su red social si me parodias te veto si investigas mis empresas te veto si, te si la... me parodias sin poner que es una parodia que eso está en las normas de twitter vale y si me expones mi ubicación te quito la cuenta ya está es muy sencillo Información sobre mí que no quiero que se sepa, que claro. Libertad de expresión. Información sobre mí que no, que, que, que está amparada por las normas de Twitter que no se puede saber dónde vive Pero por si ejemplo. aparte han dicho 40.000 mentiras sobre él, hmm. o sea, vuelvo ahora que está sonando la alarma al robo de cocina. Vale la justa por no hablar de la medida que se anunció ayer y según la cual no se permitirá enlazar desde Twitter a otras redes sociales específicamente a Facebook Instagram Mastodon Tribal Noster Post y Truth Social la red fundada por el expresidente estadounidense Donald Trump Eso es fijaos que ahora mismo se va a contradecir ahora mismo se va a contradecir en un momentito vale bueno resulta que salió una normativa nueva en Twitter que no vas a poder poner enlaces de Facebook para promocionar tus cuentas de Facebook vale o sea Quiero decir que no vas a poder utilizar Twitter para promocionar eh, publicaciones que hagas en plataformas similares. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú en Facebook escribes un texto, pues te jodes si lo escribes en Twitter, en un hilo de Twitter. Que si tú en Truth Social vas a escribir un texto, te jodes si lo escribes en Twitter, ¿vale? O sea, no puedes utilizar Twitter para llevar tráfico de gente a la competencia, básicamente. Hasta, hace, hasta hace poco. Esto que os voy a decir es completamente cierto. Hasta hace relativamente poco, si tú en la descripción de los vídeos de YouTube ponías enlaces a tus otras plataformas, e incluso si recomendabas que te siguieran en el YouTube Morado, que por eso había que llamarlo YouTube Morado, ese vídeo tenía muchísima menos repercusión. Si había un enlace a Twitch en un vídeo de YouTube, ese vídeo sí, sí. estaba baneado directamente. Durante. Sí, 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 sí. Eso, Ocurrió al principio cuando Twitch empezó a subir fuerte. Luego ya lo quitaron, ¿vale? Porque es absurdo. Eh, el caso. Pero que eso te lo hacen todas las plataformas y es, es que es la competencia. Tú imagínate que vas a un McDonald's con una bolsa de comida del cafeceo del Burger King y te sientas en la mesa al Madonna a la a comer todo Burger King exactamente a comer Burger Ay, King vaya usted aquí exacto exacto el tema es el tema es aquí que si la plataforma es similar por eso no cuenta por ejemplo en todo esto no está YouTube o no está eh, no está eh, Twitch, ¿vale? Tú puedes seguir poniendo enlaces de YouTube y enlaces de Twitch, o enlaces de Google o de un blog de Google, ¿vale? Un blog que tú tengas, una web que tengas, cualquier otra web, ¿vale? Y no una plataforma que es similar a Twitter. ¿Se entiende? Puedes estar o no estar de acuerdo. El caso es que no es que no se puedan poner enlaces, que es lo que está diciendo ella. Quiero decir, si yo comparto un enlace de alguien que ha escrito un texto interesante en Mastodon, por ejemplo, o en Truth Social o en cualquier otra plataforma o en Facebook, plataforma similar a Twitter, Twitter no me va a hacer nada, no me lo van a quitar. Yo he puesto enlaces a Instagram, he puesto enlaces a otras plataformas, a Facebook, en Twitter, y no te lo quitan. Obviamente. Yo cuando un no video te lo me va flojo de visitas, lo comparto en Twitter. Claro, el rollo es, el rollo es, si tú lo que estás haciendo es, si quieres leer la historia completa en mi mastodon, entonces si utilizas Twitter para promocionar otras redes sociales similares a Twitter, lo siento, pero te baneo, te baneo o te cierro la publicación o lo que sea, ¿vale? Que se entiende, que puedes no estar de acuerdo. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece que una red social debería de dejarte promocionar lo que te saliera a los cojones como si es otra red social. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero entiendo la motivación de Elon Musk. Pero fijaos cómo lo pone ella. Y ojo, porque dice Elon Musk que ha baneado que una de estas plataformas es Truth Social, que es la plataforma fundada por Donald Trump. ¿Vale? Bueno, pues atentos al plot twist. Oh, sí. Plataformas ultraderechistas como Parler, Getter o Gap quedan excluidas de estas restricciones, libertad de expresión. O sea, que si es un enlace para promocionar Getter, Gap o Parler, esa sí te deja. Que son ultraderechistas y Truth Social. Fuente, Fuente Las ah, eh, Bueno, Fuente Las Cibeles, obviamente Fuente Las Cibeles. Pero vamos a darlo por cierto. Vamos a dar por cierto que Getter, Parler y Gap son ultraderechistas. Bueno, Gap un poquito sí lo es, la verdad, las cosas como son. Pero eh, una ultraderechista no es de derecha, ya está, punto. Eh, el caso. Si estas redes sociales hay una conspiración una conspiración judo masónica por la cual Elon Musk ha decidido mantener estas redes sociales que son ultraderechistas, ¿vale? ¿Por qué entonces, no, entonces va a banear cualquier enlace de truth social? no tiene sentido, no es un sesgo ideológico yo aquí lo que creo es que directamente a Elon Musk o al equipo, al equipo de normativa de Twitter se les han pasado por alto esas, ya está vale, se les ha pasado por alto y punto, que si lo haces también las van a banear, ya está pero bueno, ahí hay una conspiración estas son de derechas y estas sí se pueden, pero que no fuera así es su empresa eh, claro, exactamente es su empresa, ya está os estaréis preguntando llegados a este punto por qué os estoy hablando de los últimos episodios de la saga de esta nueva era caótica de Twitter y no de cine o de series paciencia que todo está relacionado aunque se podría hacer una serie sobre esto este es todo está relacionado vamos a ver la relación absolutismo de la libertad de expresión que defiende más, aunque no parece practicarlo, no tiene ningún interés real en preservar el derecho de la gente a poder expresarse libremente, sino más bien todo lo contrario, es una reacción a lo que los que no están acostumbrados o dispuestos a enfrentarse a las consecuencias de sus actos llaman la cultura woke. Para quienes no hayáis oído el término, la palabra inglesa woke tiene su origen. Un segundo, en la a ver, correcta. vamos a ver. Que no estamos acostumbrados a que si habéis como cuatro o cinco años censurando... De hecho, yo cuando me acuerdo, cuando yo me abrí el canal de YouTube, quedará como cinco años, ahora han flexibilizado un poco. Pero había un montón de temas, yo, yo tenía que hablar como si fuese idiota, sí, había un montón Exacto. de palabras que yo no podía decirlas, que ahora sí te permiten decirlas, pero tú, no, tú ten, por ejemplo, tenías que decir eh, patitos en vez de inmigrantes, tenías que decir, bueno, con un montón de cosas, y ya no hablemos con el tema de la, de la pandemia, que no podías ni, ni de hablar de, de cuestiones sanitarias, te lo tiraban, o sea, que eso de, de que no estéis acostumbrados a ir de, al revés, estamos más que acostumbrados a que nos censuren. Exactamente, exactamente. Y, y otra cosa, ¿no? Aparte, mal. es que, y que no estamos acostumbrados al discurso woke. Vale, pues muy fácil. Pones Radio Televisión Española, discurso woke. Subes a Telecinco discurso woke. Pones la cuatro, discurso woke. Pones la sexta, discurso woke. Tú, tú misma, discurso woke. Rubén Hood, GMMJ, eh, Carla Galeote. Eh, Alan Barroso, cualquiera, pero sí, discurso por todas partes. Hasta tú vas paseando por la calle y hay publicidad institucional con vuestra mierda de discurso. En, las en la educación, ni hablemos. En 40.000 empresas privadas, porque les obligáis, te dan cursos de reciclaje con vuestra propaganda, como El no problema, estamos acostumbrados. Claro, lo que, le lo que les sucede ahora... A, a los progres, a los tubers, a todos estos influencers y tal, es que se han dado cuenta de que los hemos pillado. De que además, que como nos han censurado tanto y hemos sorteado esa censura, pues a base de utilizar otras palabras, a base de hacer eufemismos, a base de moderar el lenguaje para que no se nos pueda censurar, etcétera, etcétera, como aún así hemos tenido repercusión y hemos llegado a mucha más gente de la que ellos van a llegar jamás. Eh, eh, ellos se han dado cuenta de que los hemos pillado. Entonces, ahora, cuando nosotros llevamos hablando tantísimo tiempo de la cultura woke o de los progres, que llevamos hablando de ellos un montón de tiempo y desgranando todas y cada una de sus ideas, ahora se sienten pillados. Y entonces ahora dicen, ahora es cuando tenemos que definir nosotros, después de que ya me lo han definido los de la derecha hace mil años, ahora somos nosotros los que tenemos que explicar lo que en realidad es la cultura woke. Y eso es lo que va a ser ahora, ¿vale? Educado y es consciente de la injusticia social y la desigualdad racial. Aunque el uso del término se remonta a 1938 con la canción Pro Boys, en la que el músico Lee Belly repite la frase Stay woke, permanece despiertos, la expresión se popularizó con el surgimiento de Black Lives Matter. Sin embargo, lo que empezó siendo un grito de guerra del movimiento antirracista estadounidense, ha acabado por ser cooptado por la derecha, la ultraderecha y los supuestos centristas, como Elon Musk, para banalizar y ridiculizar las denuncias y reivindicaciones de la izquierda del movimiento. Sí, pero es que vamos, correcto, a ver, vamos a ver. ¿Eso es, verdad? ¿Sí? es que, pero vamos a ver. Es que woke os autodetermináis, bueno, en Estados Unidos. Aquí os llamabais progresistas, que no nos da la gana llamaros progresistas, os quedáis con progres porque sois lo contrario a progreso, básicamente. Exacto. O sea, no, no sois progresistas, sois progres. Pero nosotros no tenemos la culpa de que los progres de Estados Unidos se llamen a sí mismos wokes. Entonces, claro que nos reímos de, lo, de la cultura woke, pero no la hemos creado nosotros. Claro, porque la cultura woke, o sea, vamos a ver, la cult o sea, el progresismo, o lo que dice Miguel, los progres. Nosotros nos reímos de los progres a nivel nacional y habíamos identificado vuestro comportamiento nefasto y completamente fascista, histérico, porque, histérico fascista, desquiciado. Lo habíamos identificado en los progres estadounidenses. Y bueno, sí, les llamamos progres estadounidenses, o mmm, progres de Hollywood, o progres pijo progres, progres gringos, ¿vale? Los llamamos así. Luego ellos empezaron a llamar woke. Y es la palabra woke acabó trascendiendo para diferenciar a los gringos de vosotros. Pero si, oye, que si tú quieres que yo te llame a ti woke, yo te llamo woke, porque para mí sois la misma mierda. Solo que ellos, además. Son la misma mierda que os influencia a vosotros, que vosotros sois, sois tan anti-yankees, pero al final cogéis toda su puta mierda y cogéis todo lo peor. Siempre suele que ver su peor. biografía, suele que ver su biografía. Exactamente, suele que leer tu biografía en inglés, bonita, y, coge, y cogéis todo lo puto peor de los progres americanos y de los wokes, y ahora queréis reivindicarlo. Y no, va a seguir siendo un insulto, igual que Charo, va a seguir siendo un insulto, por más que el Ministerio de Igualdad haga un anuncio diciendo: mira, las charos. Sí, ok, Charo. Ok, woke, ok, progre. Va a seguir siendo un insulto, os pongáis como pongáis. Insulto no. Y aunque lo queráis, sí, un insulto. Palabra. Y aunque os lo queráis apropiar como para usarlo de escudo para que no os puedan hacer nada como hice yo con una alienada, ¿vale? O sea, a mí sí me funciona, a vosotros no os va a funcionar, eso te lo digo ya. Y, y el caso, ellos están, eh, para mí era diferente lo woke de lo progre, porque lo woke implicaba además el racismo de los americanos, el clasismo de los americanos y el, por ejemplo, un, un rasgo completamente woke que es llamar a todos los hispanos como si fuéramos de una sola raza, por ejemplo, eso es algo totalmente del wokeismo, ¿vale? ¿Qué vosotros habéis comprado? Que ya me daría a mí vergüenza comprarle a los yanquis su racismo, ¿sabes? Pero bueno, como los, los nuevos eh, los antirracistas son los verdaderos racistas en fin, de todas maneras, todo esto lo vamos a ir viendo. ¿Quieres comentar algo? No, porque si no, no va a dar tiempo. Llevamos 50 minutos y sí. solo 4. Lo hemos empezado. En su nueva forma peyorativa, en término woke se ha extendido rápidamente a Europa. En Francia, por ejemplo, el ultraderechista Eric Semo habla de le wokeisme, el wokeismo como una importación tóxica y divisiva de un sucedáneo secularizado del puritanismo protestante estadounidense. Re... ¿A sí, cuál? Es verdad. En unido, los medios han hablado largo y tendido de la War on Woke, la guerra contra lo woke y la agenda anti-woke del gobierno de Boris Johnson y sus sucesores. Y no os preocupéis que en España tampoco nos quedamos cortos. El pasado lunes, Juan Carlos Girauta y Marcos de Quinto presentaron un nuevo think tank para. Ah, mira, bien Pare, es el, el think tank de Girauta. Me lo voy a buscar y lo voy a mirar. Cito textualmente: unir a la derecha contra el fundamentalismo woke, el izquierdismo radical y su hegemonía cultural. Bravo, me gusta, me gusta. Una plataforma casi tan neutral y centrista como Twitter. Casi. Así que aprovechando. No, es que no, no, o sea, vamos a ver, ¿por qué pensáis que queremos ser neutrales? Eso ya pasó, eso ya pasó hace mucho tiempo, cuando pasasteis vosotros todos los límites de censurarnos, de prohibirnos, de, de insultarnos, de hacer hombres de paja con, con nuestra ideología, de ridiculizarnos, de cuando pasasteis todos los límites, ya la neutralidad pasó, el debate pasó, o sea, nosotros ya vamos a la acción, lo siento es lo que hay acción reacción tenemos que reaccionar es que si no reaccionamos qué qué va a quedar o sea tenemos es que, 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 que defenderlo no no ya ya hay que ser gilipollas para tender puentes con alguien que te quiere censurar exactamente que Por os ejemplo. den tío que os sí. den de verdad que os den Censurar o peor, ¿eh? Porque, ¿qué te dijo el otro día un progre de no sé qué, de un, de un ring? Y no sé el otro día qué. un aliade, seguidor de todos estos, me dijo que quisiéramos un combate de boxeo que me quería romper la cara. De manera por insistente, ejemplo. porque estuvo. Sí, de manera así. insistente, me lo dijo varias veces. Que a ver cuándo hacíamos un combate de boxeo para partirme la cara. Un aliade, ¿eh? Un seguidor de, de la base de, de Pablo Iglesias. Un seguidor y... de la base de Pablo Iglesias me lo dijo diciendo que chupabas pollas y no sé cuántas sí, cosas sí, más sí 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 así que no yo lo siento pero ya el buenismo y la neutralidad ya no ya no la vais a encontrar acciones desesperadas que está generando no la llamada cultura woke, sino la demanda de la sociedad de incluir perspectivas críticas e imponer límites ante los discursos de odio en los espacios digitales y aprovechando también que... los discursos de odio en los espacios digitales y te lo pone desde que Elon Musk tiene Twitter antes no había odio, antes era todo amor, claro, como lo dirigía a la izquierda, era todo ¿Y porque amor. Había, y porque los talibán tenían cuentas desde donde soltaban sus... Ah, exclamas? no, pero porque son sus costumbres y hay que ah, respetarlas, Miguel. Claro, claro que el año llega a su fin, me gustaría hacer un pequeño repaso de las series y películas que más han dolido a los críticos de la cultura Vamos allá, y quienes chicos. les el programa de hoy. Es posible que la controversia más grande del año se corresponda con la película de animación de Pixar, Lightyear, que generó un ruido de dimensiones desproporcionadas en redes en vísperas de su estreno, tras confirmarse que incluiría un beso entre dos mujeres lesbianas, oh Dios mío. En respuesta a los ofendidos de Twitter, entre ellos el ultraderechista estadounidense Ben Shapiro, expresaron su preocupación y enfado. Mira, el, el, el Twitter de Ben Shapiro lo que pone aquí es Not not all not at all secret gay, eh, gay agenda vale y todo esto tiene que ver no con un beso no con un beso lésbico en la guía esto fue la culminación fue la culminación de una cosa que tú no que que Probablemente con la que tú estés de acuerdo, porque eres progre y todos los progres dais todo el puto asco, eh, resulta que lo que estaba pasando aquí era que se estaba dirimiendo una ley, la ley anti-grooming, la ley que eh, prohibía a los menores recibir clases de ideología de género antes de los ocho años en Florida. ¿Qué sucedió aquí? Que un montón de progres de Pixar... Se enteraron de que la compañía de que Disney estaba apoyando esa ley activamente con dinero en Florida, porque ya sabéis que Disney tiene pues los parques en Florida. Cuando se enteraron, secuestraron la compañía, secuestraron Disney y exigieron a Bob Chapek, al CEO de Disney, que se posicionara en contra de la ley. Eh, que ellos denominaron donce y gay porque como los progres son gilipollas, pues ellos decían que a los niños se les iba a prohibir decir la palabra gay y la llamaron así, la ley donce y gay, cuando en realidad era que no se le enseñara ideología de género a los niños. ¿Qué pasó? Que... La propaganda fue es que no quieren Disney no quiere poner un beso lésbico en la película de Lightyear y obligaron a Disney a ponerlo y además posicionarse en contra de la ley que hasta ese entonces habían estado apoyando de y la aparte ley de que republicano eso fue lo que pasó y por eso hay lo de not all, not at all secret gay agenda vale dime Miguel que aparte el tema aquí no fue la película en sí que por cierto es una puta mierda yo fui a verla al cine es una basura de película pero no, no por ser progre, a pesar de ser progre. La película es objetivamente mala, es aburrida y es un coñazo. Eh, el tema es que lo que la gente criticó fue... Lo que la gente criticó fue la publicidad que le hicieron, no la, la película en sí. La película en sí tú la ves y, y tiene el, el beso ese, y ya está. Que dura tres segundos, no, ni tres segundos, un segundo. eso Llevas tú que parida, ¿no? Como si no, no pasara eso. Esto es, fue lo que pasó, ¿vale? Sí, da, fue esto lo que favor. pasó, sí. No, es igual, eh, quedamos mal de tiempo, vamos con esto. Bueno, lo que pasó fue esto. Los empleados de Pixar acusan a Disney de censurar el contenido LGBT porque Disney en última instancia había pedido que se censurara el beso de Lightyear para que la película se pudiera estrenar en China y haber tenido mejores resultados. Es decir, que hubieran ganado más dinero y ellos poderse haber asegurado su puesto de trabajo durante más tiempo que el beso lésbico, Disney había dicho que se cortara. En la, en la versión final. Bueno, pues los empleados de Pixar cuando se enteraron de que Disney estaba apoyando la ley de DeSantis en Florida, porque a Disney le convenía apoyarla en Florida, porque en Florida resulta que Disney tiene los parques y que se estaban beneficiando de un montón de ventajas fiscales desde hacía más de 50 o 70 años, ¿vale? Eh, claro, ahí pues apoyan a los republicanos, que es el partido que casi siempre sale en Florida por la cantidad de ventajas fiscales que les dan en los parques. Sabe Partido están... Republicano por la comunidad venezolana y la comunidad cubana. Exactamente. Entonces, Disney estaba apoyando. Bueno, pues resulta que luego se tuvieron que desdecir, que ahora lo vamos a ver. Los empleados de Pixar acusan a Disney de censurar el contenido LGBT en las películas para niños y exigen que Disney apoye la oposición al proyecto de ley anti-grooming. ¿Vale? Esto fue lo que sucedió. Que independientemente de todo... Que lo, la, el, el tema es que no tiene que haber escenas de sexo ni, ni hetero, ni gay, ni nada en películas para niños. Bueno, Pero bueno, que me da igual, sí. que dure un segundo, que es, que es una sí. gilipollez. El tema es que la propaganda de la película la orientaron como rompedor, película LGBT. Oh, qué guay, hemos metido LGBT por fin, representación, bla, bla, bla. Que luego la película, ya digo, duraba un segundo. Y en cambio la publicidad la orientaron ahí. Exactamente, la orientaron lo que... ahí. Porque los trabajadores de Pixar hicieron el berrinche y se empezó a hablar del tema de la ley y Gay. Por eso lo orientaron ahí. Pero la película no iba a ir de eso en ningún momento. De y aparte hecho, de que Disney pintan lo los respirado. empleados de una empresa metiéndose en política. Exactamente. Bueno, vamos a seguir porque. Eh, a, bueno, la segunda parte de esta historia, que esta chica parece que no sabe, ¿vale? Vamos a ponerla por aquí, ¿vale? ¿Qué es esto de aquí? A ver. Uh, a ver. Acusan. Uh, ay, Dios, espera. Ay, que la. Mierda. Vale, no. Vale, no, no la tengo. Pero bueno, vamos a poner otra cosa, ¿vale? Perdón, que os voy a enseñar. Porque, claro, ella está diciendo que qué malos, ¿no? Porque mira, Ben Sapiro, estaba diciendo, mira, Ben Sapiro, lo que decía de la agenda no, no tan secreta. Porque eso es textual, ¿vale? Traducir al español, para tu momento traducir al español porque eso es textual y es que resulta que en un momento dado se les pilló una Christopher Rufo les pilló lo siguiente a Disney. Like, I love I grew up watching, you know, el contenido de Disney crecí viendo a los clásicos. The been a huge, like, part of my ha life, sido una parte I've gigantesca en mi vida. Pero I al mismo tiempo studios, he locales, trabajado and en estudios pequeños y he escuchado susurros. Cosas you know, like, like, oh, well, como: you know, No les gusta, no, eh, no te van a dejar hacer este show. Esta, eh, ella es la directora de una serie de dibujos de Disney, ¿vale? Like, okay. so little, like, Así que estaba I como: started, Bueno, cuando empecé, then, cuando empecé, estaba como: Bueno, probablemente no me dejen hacer esto que quiero hacer, ¿vale? My experience was Pero en mi experiencia fue totalmente lo opuesto de lo que little había oído. Like, you know, en mi pequeño espacio, ella estaba haciendo, está haciendo una serie que se llama Proud Family, ¿vale? En mi pequeño espacio de la familia orgullosa, de la familia Proud, TVA, um, the showrunners were super los, los showrunners fueron súper amables conmigo, ¿vale? Roberts, no sé Welcoming to, like, my, like, not at all han sido muy amables con mi para nada secreta agenda gay esto es real esto es real y yo aquí le quiero decir una cosa a nuestra amiga progre de la base anita. vale anita mira okay, te, voy a, anita. te voy a contar una cosa que a lo mejor como como Adalí de la libertad de expresión que eres, a lo mejor entiendes fácil. Yo no sé si tú entiendes que Disney es un canal de entretenimiento para niños o por lo menos la serie a la que ella hace referencia debería de ser una serie de entretenimiento para niños. Y yo no sé si tú sabes que en Estados Unidos existe la ideología conservadora y que hay muchas personas que son conservadoras, te guste a ti o no, muchas personas que son religiosas y que tienen todo el puto derecho del mundo a hacerlo, independientemente de si te gusta a ti o no. Y que tienes que respetar todas las opiniones. Y que si hay gente a la que no les gusta que sus hijos se sienten delante de la tele y consuman ideología de género y su para nada agenda gay secreta de esta, su para nada secreta agenda gay de esta tía que ha decidido de manera unilateral que les va a enseñar ideología de género a los niños, pues yo lo siento mucho, pero no estás respetando la libertad de pensamiento. Hay gente que no quiere tener que explicarles a los niños pequeños. ¿Qué es eso de las parejas eh, del mismo sexo? Ni qué es eso de los matrimonios eh, entre personas del mismo sexo? Ni qué es eso de la transexualidad? Hay gente que no le da la gana de explicarles eso a sus hijos cuando tienen 8, 10 años, sino que prefieren esperar a que sean más mayores. Y eso, una compañía como Disney no lo puede cambiar. O sea, una compañía como Disney no es nadie para hacer que padres tengan ese tipo de conversaciones con sus hijos. Te guste a ti o no. ¿Vale? Y tienes que respetar que hay gente que no piensa como tú y que hay gente que es conservadora. Que si no quieren exponer a sus hijos a eso, están en todo su derecho. Y que Disney no es nadie para adoctrinar a los niños, ¿vale? No sé si tienes algo que decir. Sí, que a ver, que una película cuesta muchísimo dinero hacerla. No es lo mismo que una serie. Tú puedes hacer una serie orientada para Estados Unidos, incluso una serie orientada para la parte WoW de Estados Unidos. Y te da igual porque vas a recaudar y vas a... Vas a amortizarla. Pero si tú haces una, una película que eso tienes que hacer un dispendio espectacular de dinero, tú tienes que venderla en el mundo islámico y la tienes que vender en China. Exactamente. Porque si no nos recaudas, la... si no, no recaudas lo que te ha costado. Esa un fue la decisión, acabó. exactamente. Esa fue la decisión que tomó Disney para con, con la película de la GR para poder venderla. ¿Y qué pasó? Que al final no la pudo vender en China. ¿Y claro. qué pasó? Que la IGR fue un fracaso. Como todos los fracasos que han habido durante todo este año. Que ojo. Ni en la India parece... ni en África la puedes vender. Si es que claro. a ver, El pasado jueves y nada más. No, lo demás. no sí. pero independientemente de todo, es que no, no tiene que haber ni ideología conservadora ni progre en los dibujos, ni de un lado ni el otro. A ver, tú cuando le pones una, eh, cuando eliges lo que van a ver tus hijos, intentas ver de qué va la vaina. O cuando le compras un videojuego a tus hijos, ves para qué edades está recomendado. ¿Por qué? Claro. Porque tú quieres que sea un contenido blanco, no quieres que, que esté cargado de ideología. Porque no tienen capacidades cognitivas para entender los posicionamientos políticos, que no tiene ningún tipo de sentido. Esto es como cuando metían eh, la figura de los comisarios y todo este rollo en la Unión Soviética y forzaban a los niños a denunciar a los padres y tenían costumbres burguesas y todo el rollo. Es que tú no tienes por qué meterles eso a los niños. Exacto. Luego ya para películas ya más para adolescentes. Y ahí sí que puedes meter algún tipo de reflexión, para los niños como mucho lo que tiene que haber es moralejas, eso sí, pues puede ser estilo, que te digo yo, caperucita roja, de no te fíes de los desconocidos, cosas de esas sí, eso sí que tiene sentido, alguna moraleja, alguna cosita así, pero no posicionamientos ideológicos, eso sobra absolutamente, en una película para niños, si es que de hecho a mí, si tuviese hijos que no los tengo, no me gustaría que hubiera escenas de sexo, no hayan parejas gays, ni, ni ni hetero ni de ningún tipo. ¿Para qué? Yo lo que quiero es que estén entretenidos, que, que se lo pasen bien, y si pueden llevarse alguna moraleja, algún aprendizaje, a ser buenas personas, a no discriminar, perfecto. Pero una cosa es no discriminar y otra cosa son cosas más explícitas. Bueno, muchas gracias Luis Alberto, muchísimas gracias por, esos, por esa donación. ¡Mua! Te mando un beso enorme. Eh, bueno, vamos a seguir con qué cosas, qué más cosas dice la mirada masculina, sino porque a ellas les dé la gana. Esto, por loco que parezca, a día de hoy resulta impensable para algunos que defienden la... De la mirada masculina, ¿no? De que sean lesbianas, pero bueno, en fin. La de pero solo si los besos entre mujeres son una performance erótica para el placer ah. de los hombres. Ah. Otra película de Pixar que se ha estrenado este año y que tampoco ha dejado ¿Eh? indiferente a nuestros heroicos guerreros de la libertad de expresión. Ojito, es una película... ¡Ojito! Que... Espera, espera, ¿Ojito? espera, 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 espera. Dime. Voy a buscar unas... Eh... Hay un estudio, bueno... Eh... Esto no lo puedo enseñar en pantalla. Pero bueno, es básicamente un artículo que filtraba el no por en base a, a qué buscaban los hombres y las mujeres. Sí. Los géneros que más buscan las mujeres son los eh, tríos. Eh, luego, esto otra palabra no la puedo decir, pero es gang, guión, guión, guión-bang. Sí, grandes nepes y lesbianas, en ese orden. O sea ¿Las que, mujeres que la... buscan lesbianas? No. En mayor porcentaje que los hombres, sí. Este, esto es, lógicamente no lo puedo enseñar en pantalla, pero bueno, el artículo es del confidencial y para el que no me crea, que lo pueda buscar luego si quiere, el tipo de no por lógicamente no hay que escribir no por, hay que escribir alterando las sílabas que le gustan las mujeres, es ese nombre del estudio O sea, o que... sea que las mujeres erotizan mujeres, no puede ser Sí, y con más frecuencia que los hombres esa categoría. No la puede mujer. ser No, 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 no o sea, me estás engañando. No, 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 no. Y aparte que, que presuponer que, que la mujer es, es un ser cándido, tonto, inocente, que es incapaz de consumir no por grafía, es rebajarla a un niño pequeño. En fin. Patia, patia, ¿dónde te sentaste? <laughs> bueno, eh, vamos a hablar de Turning Red, porque todo, absolutamente todo lo que va a decir. Todo lo que va a decir es mentira, ¿vale? Directo, o sea, todo lo que va a decir de Turning Red. ¿Cómo no, porque, he ahora? En, en un análisis superficial, tú te podrías quedar con lo del IGR, como que los conservadores estaban quejando del beso lésbico. Vale, perfecto. O sea, te puedes quedar en eso como superficial, porque en realidad hubo mucha gente que sí que se quejó de eso. Pero en realidad luego había más cosas, todo lo del tema de la ley anti-grooming, que tenéis un, eh, un lobby. Eh, de uno de los últimos lobbies con mi amigo Ignacio García, que vino al lobby para. Un hablar. cinedrome. Un cinedrome, creo que no, cinedrome no, era un lobby. Ah, era vale, un lobby vale. con Ignacio García. Eh, que estuvimos hablando de todo el tema de la ley Don Gay, y de todo este asunto, minuciosamente. Yo lo he tratado en un montón de vídeos, todo lo que pasó con este caso. O sea, increíble. Ahora vamos a hablar de Turning Raid, ¿vale? Porque todo, absolutamente todo lo que dice es falso, todo. Gira en torno a la pubertad. Esta vez, la escena que escandalizó a muchos padres y madres de ideología conservadora fue una en la que la protagonista, una preadolescente, se encierra en el baño para ocultar que acaba de convertirse en un panda rojo. Su madre, erróneamente, le lleva al baño con presas y tampones y empieza a darle consejos sobre los cambios que experimentan los cuerpos de las mujeres durante esa etapa de la vida. Como no, pero este, que no ah, fue así. Eso no fue lo que escandalizó. A ver, el rollo es que la película, que por cierto a mí me gustó a Becky No. No, no me parece espectacular y no la he vuelto a ver. Simplemente, pues bueno, me entretuvo un rato, que tampoco le pido más a una película. Eh, el tema aquí es que es un ataque y un constante machaque a la figura de la familia. Porque sí. te ponen al padre como un pusilánime, a la madre como una controladora tóxica obsesiva, y te enseñan que rebelarte contra tus padres, que evidentemente quieren lo mejor para ti, es algo positivo y bueno. Ese es Exacto. el tema. Eso es lo malo de esa película. No el hecho de que sea una, una, bueno, una metáfora súper pedorra, porque es que en esa escena justamente que ha dicho ella, se confirma que el panda rojo es una metáfora de la regla. O sea que... Pero que la metáfora, la, la metáfora se acaba rapidito porque luego todo gira en torno a que su familia todas se Exacto. convertían en pandas rojos. O sea que Exacto. ni siquiera es una buena metáfora. O sea, el panda rojo solo, para que os hagáis una idea, el panda rojo solo es una alegoría de la menstruación en esa escena. Solamente. Y en esa escena tampoco puede ser una alegoría de la menstruación porque hablan abiertamente de la menstruación. O sea, hablan abiertamente de la sangre, de la menstruación y de sí. las compresas. Y eso, como yo os dije... Y esto lo vuelvo y lo repito. Para empezar, no encontré a una sola persona. Y mira que yo me llevo en Twitter y en las redes sociales que tuviera un solo problema con esto. No hubo nadie que lo criticara. Nadie, porque es una alegoría pedorra, pero es graciosa. O sea, fíjate, se convierte en un en un ser gigantesco, super torpe que no puede controlar. Joder, es una buena alegoría de la, de la menstruación, por lo menos a nivel, a nivel visual es una alegoría de puta madre. Es un panda rojo además, o sea, es rojo por la sangre. Y luego pero... es, ella no lo puede controlar, que es algo que les pasa a las niñas cuando les viene la regla la primera vez. Esa está bonita la metáfora, es una metáfora bastante... Luego es pedorra porque luego pasan de esa metáfora, luego ya la historia va de otra cosa. Entonces... El rollo es que yo no encontré a nadie que se quejara de eso y de hecho no, yo os no, dije no. muchísimas veces que lo único que me gustaba de la película era precisamente eso. Pero luego tiene otro detalle que mira, de un tiempo a esta parte los asiáticos se están pillando, los asiáticos uh -huh. se están pillando de igual manera que dentro del colectivo LGBT de un tiempo a esta parte los gays se están empezando a pillar también que ya primero fueron contra los hombres heteros. Y en el tema racial contra los blancos. De un tiempo a esta parte, están pillando también los gays, porque son hombres, y claro. están pillando también los asiáticos. Y esta película tiene otra cosa que tampoco me gustó demasiado, que es que estereotipa a los asiáticos de muy mala forma, rollo, explotan a sus hijos a trabajar, y eso no me hizo ni puñetera gracia. Sí. Pero es que ya digo, de un tiempo a esta parte, si leéis prensa progre y tal, los asiáticos también están cobrando. ¿eh? Ya se están centrando más en los afroamericanos y, y de alguna manera nos intentan instrumentalizar a, a los hispanos, que a ver cuánto les dura, porque yo, yo imagino que al final acabaremos pillando también. Bueno, sí, ya hemos pillado, ¿eh? que llevan sí. por ahí varios artículos de que la cultura hispana, porque es lo mismo... También un somos mexicano racistas que un porque hay que diferenciar Chasto. a los afrolatinos de los latinos Chasto. blancos. Y, y, no, pero ya, y esa es otra, porque te lo dicen desde el racismo, porque si tú dices que... México es lo mismo que España y que Guatemala es lo mismo que Argentina y que todo es un saco ahí, todo lo mismo, ya de por sí, pues bueno, pues es feo, ¿no? Ya de por sí generalizar es feo. Pero bueno, que ya les voy yo viendo de unos años para aquí meterse bastante con los asiáticos. Uh -huh. Se ve que no son tan racializados. Todo, todos somos racializados, pero unos somos más racializados que otros. Sí, bueno, lo que tenía esta película criticable de Turning Red para mi gusto y para yo creo que el de algún conservador que pudiera ver el mensaje que yo vi, es que básicamente se ponía en tela de juicio la autoridad de los padres constantemente. Y que es una película en la que una niña decide su futuro sin tener ningún tipo, o sea, aun cuando la están aconsejando gente que le... Gente, personas queridas de su familia, que son eh, todos sus, sus, an, eh, sus antepasados mujeres, le están aconsejando no, y... lo que tiene que hacer, cómo y les lo que ha ha ]ido hacía abierto. estaba mal. Claro, el rollo... Porque es... se escapaba para ver un concierto de noche. Que, sí, que está, bueno. bien, está bien que una niña de 10 años escape de noche doce para tenía. ir a un concierto... Me da igual 12 que 10. Está bien que una niña de 12 años escape y a espaldas de sus padres vaya de noche a un concierto. Exactamente, o sea, creo que la película no. le está le está dando herramientas a los progres a la generación de cristal para rebelarse y para decir que la opinión de los mayores no cuenta, que es lo que tantas veces vemos en los progetubers, que son niñatas de 20 años diciéndome a mí cómo tengo que ser una buena mujer. Y eso ya estoy hasta los cojones. Y ese fue el mensaje que yo vi en esa película, y por eso me pasó me, me pasó con esa película que la odié, la detesté, porque me pareció un, una falta de respeto constante hacia las personas experimentadas que son los adultos. Eso es lo que me pasó con la película. Y por eso no, la. Y el, odié. Y la, la, Andrea, la tontada de la sangre me parece una gilipollés. Pero también es lo que dice Andrea, que te dan a entender con la película que la mentira es un recurso válido. Exacto, exactamente, exactamente. Con la mentira no solo daña a, a, a la persona engañada, daña al propio mentiroso. Exacto, exacto. Bueno, muchas gracias Luis Alberto por esa donación. ¡Mua! Un besazo enorme, muchísimas gracias. Saludote a México. Es una escena absolutamente escandalosa, digna de saltarse la primera enmienda. No vaya a ser que los niños y las niñas descubran que existe la regla. Pero, la repres pero que nadie se quejó de eso, flipada. Nadie, nadie se quejó de... Eso. ¿De qué coño vas? O es sea, más fácil atacar el hombre de paja que rebatirlo. Ellos se pensaron que la gente la estaba criticando por eso, cuando en todo caso la estaban criticando por lo que os digo yo. Pero bueno. Ella bien, sabe que no se estaba criticando por eso. Exacto. Pero es lo de siempre. Eso es como decir, no mira, es que tú eres un machista, pero porque soy un machista, no porque eres un machista y el machismo está mal porque las mujeres son iguales que los hombres. Ya, sí, sí, sí. Me ha dicho que no. Tú porque eres un machista, pero, pero, porque soy machista. Pues así, circular, absolutamente. Atacar el hombre de paja. Tal cual, tal cual y metafórica de la regla, no es lo que peor sentó a las audiencias conservadoras. Uno de los principales problemas de la película, según algunos espectadores, es que al ser la protagonista una niña asiática, no estaba hecha para, y cito textualmente, una audiencia universal. No como... ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Mulan, Pocahontas, saladines eso nada. Nadie ¿Pero dice... qué coño me estás contando, tía? O sea, es la primera película donde hay una asiática de protagonista y todo el manga y el anime, ¿qué coño es? ¿En serio? Déjale, o sea... Please. Tienen cada, gilip o sea, dicen cada gilipollas y se la creen y se la ¿Quién criticó a la película porque la protagonista fuera asiática? Yo aquí me quedé Nadie. a cuadros. Dije, a mí se me había hasta olvidado porque la madre sí parece más más china que la niña, a mí se me olvida, yo voy a la niña y se me olvidaba que era china, tío, te lo juro. No sé, de verdad, están como una cabra, tío, están como una cabra. ¿Qué dicen, tío? y un niño blanco americano de ojos azules, que obviamente no representa a todos y a todas, ¿no? En fin, también más la serie de Disney. Aquí, año. esto. Bueno, vais a flipar. Pero es que eso. ellos son los que necesitan representación para identificarse. Claro. Mira, lo que no, lo que, yo que soy un poco mayor ya. Cuando yo tenía, ¿qué para qué público se supone que es esta película? Un público de 6-7 años, ¿no? De, eh, la de Turning Red. Sí. Pues no bueno. lo sé. Para, para todos los públicos en realidad. De lo que veíamos comida en la televisión. Sí. El Chavo del Ocho. Sí. Que es mexicano. Oliver y Benji, Dragon Ball, Pokémon, todo eso que es de... Oliver Japón. era japonés. Exacto. Que es de Japón. El Príncipe de Belair, afroamericano. Cosas de casa, afroamericanos. Vivir con Mr. Cooper, afroamericanos y no pasaba nada. Claro, que dice que es que Andy nos tiene que Andy de Toy Story nos tiene que representar a todos. También nos representa a todos el príncipe de Bel-Air, flipada, que eres una flipada, ¿de qué vas? <laughs> es que de qué coño... también nos representa a todos Sailor Moon, ¿de qué vas, tía? O sea, es que tienen cada gilipollés en la cabeza que no os... es que yo no puedo creer que ellos digan estas cosas y se las crean, sinceramente. No lo puedo entender. Bueno, vamos con Venom. El robot hinchable de Víctor sí provocó la ira de ciertos espectadores por incluir otra escena relacionada con la regla. Locura no, por la escena relacionada con la regla no. Bueno, ahora lo va a contar. No la voy a cortar. Ni, ¿Sí? pero la infancia, hablando de la regla, ¿no? Pero hay más. No. Para... Nadie se quejó de que de que se hablara de la regla. De lo que se quejaron fue de lo siguiente: a terminar de provocarles un infarto a nuestros grandes defensores de la libertad de expresión, para colmo, un hombre trans aparece con. ¿Tú te crees que esto es normal? ¿Tú te crees que esto es normal? O sea, ¿tú te crees que yo dejo a mis hijos a ver a Baymax, que es un muñeco súper infantil? ¿Tú te crees que yo dejo a mis hijos a ver a Baymax y luego me preguntan que por qué un hombre le ha dado unas compresas y yo se lo tengo que explicar? ¿Tú te crees que yo quiero enfrentarme a eso como padre? ¿Puedo querer o puedo no querer? Entonces, ¿quién cojones es Disney? ¿Quién cojones eres tú, Anita, para obligar a una familia a que tenga que hablar de determinados temas que no son ni la edad? Y que no tienen por qué interesarles hablar en ese momento. No ¿Qué ya, cojones par... sois vosotros? Pero que no ya es por los temas, es por qué coño quiero, puedo, puedo querer, aunque esté de acuerdo con lo que le vayan a decir, ¿por qué tengo yo que querer que a mis hijos los eduque una multinacional en vez de yo? Exactamente, tío. ¿Por qué les tengo yo que dejar.? Tranquilamente a la tele y yo ponerme a planchar o ponerme a hacer la comida, y que luego me venga, el, me venga mi hijo con esta escena y hacerme preguntas que yo no quiero tener esa conversación con un niño de 8 años, por ejemplo, porque para poder tener esa conversación tendría que hablar de, hablarle de sexualidad y no me parece que sea la edad. A lo mejor con 8, con 10, con 12 y con 14 no me parece que sea la edad. Y eso tú no puedes obligarle a un padre a que tenga esa conversación con un hijo. Y eso lo ha visto en una serie de televisión para niños. Y no me da la gana. Y, hay, y tenéis que entender que hayan personas que ni siquiera estén de acuerdo con toda esta ideología. Tenéis que entenderlo. Porque de eso se trata la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, tío. Entonces, claro que se van a quejar, por supuesto, y tienen todo el puto derecho del mundo a quejarse. Dice D'Artagnan, estimadísimos Vicky Duque de Logroño, muy feliz año y Abrazo que tengan un 2023 mejor. Muchas gracias. ¡Mua! Mis mejores Igualmente, deseos para mi pareja favorita del facha verso, el directo con Pablo Arcadia de Disney se borró. Sí, lo tuve que borrar. Era precisamente estos temas, lo tuve que borrar porque me pusieron un strike. No por ese directo, pero es que en ese directo O sea, fue por un vídeo, pero es que en ese directo Usaba exactamente los mismos los mismos claro, de vídeo Exactamente, entonces dije yo Bueno, lo voy a quitar también por si acaso me metan Un segundo strike, ¿vale? Eh, ¿Qué debo gracia. decir? Que me parece una estr estrategia Me parece una estrategia Pésima porque eh, Pero no, no solo por ello eh, También hay, Nintendo por ejemplo no le gusta Que usen sus cosas Y me parece una estrategia muy torpe Porque los youtubers, quieras que no cuando hablan de, de tu contenido te están dando publicidad. Incluso sí. cuando hablan mal uh -huh. y te están visibilizando el contenido. Entonces, esa estrategia de voy a tirar todo el contenido, si me dices que una persona se descarga un tráiler de Nintendo o una película, pues vale, sí, ahí estaría robando contenido. Si lo resumes íntegro. Pero el tema de las reacciones y tal, que esto no tiene nada que ver con, con esto, Bruno, yo lo digo, me parece un error. Personalmente, ya está. Bueno, en este caso, el caso este que estábamos viendo ahora de Baymax, creo que es claro, es claro la intención, o sea, es clara la queja de las familias que se quejaron de esto y de las personas que, que problematizaron esto, porque esto es un problema. O sea, le estáis dando, en vez de la solución al entretenimiento, a tener al, al niño entretenido en la tele, mientras tú haces, ha, haces otras cosas, como por ejemplo, le haces su comida. O le limpia su ropa, vale, a ese niño. En vez de quitarles un problema, les estáis dando problemas a los padres. Y eso tienen todo el derecho del mundo a quejarse, vale. Entonces, yo lo siento, pero estas cosas que tú entiendes de adulto, no tienes por qué obligarles a los demás que se las enseñen a niños, vale. Creo que esto es sencillo de entender. Comprando en un supermercado. Aunque el personaje solo aparece en los segundos, los críticos de la llamada cultura woke se enfadaron muchísimo porque la serie se atreviese a plantear que un hombre pueda tener la regla y acusaron a Disney de formar parte de un complot para incentivar a la es que, Es que, vamos a ver, estás explicando lo que es la menstruación, que eso le pasa a las mujeres cada ciclo, o sea, cada 28 días, y de repente aparece un hombre que tiene la menstruación. O sea, no te das maneras, cuenta que ya de por sí explicar la menstruación puede ser algo problemático para los padres y que, y que encima si le añades el problema de, 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 de todo el tema de, de, de que haya un hombre trans que tiene la regla eh, también, o sea, es que no os dais cuenta de que no sois nadie para imponerle ese, esa discusión ese debate a padres y a familias no os dais cuenta Dime Miguel Que... De todas maneras, hay una cuestión que yo quiero resaltar. Eh, lo que ha enseñado hasta ahora es gente que dice, esto me parece mal. Y le parece intolerable que haya gente que diga, esto me parece mal. Exacto. Ya, pero es que desde los sectores de izquierda, cuando algo no les gusta, directamente piden que se cancele. Exactamente. Yo, en el peor de los casos, puedo decir, esto me ha parecido una puta mierda, no, no recomiendo verla. En el peor de los casos. Ya está. Hasta ahí llega mi campaña de funa y de cancelación. Y hasta ahí llegan los tweets que ya ha puesto. Que además, vete tú a saber quiénes son las personas que está sacando ahí. No, las personas, no, que eh, bueno, Christopher Rufo es un periodista vale, independiente bien, que ha sacado un montón de, bien, de cosas súper fuertes. Perfecto, vale. Pero, ¿qué está diciendo? Esto está así y me parece mal. Vale, cuidado, que ha dicho que le parece mal. Coño, es que la izquierda directamente pide que se despida a Gina Carano, que nos siga una serie que esta película no me gusta porque no hay diversidad eh, debería meter más diversidad le marcan la agenda a las propias empresas que Disney que Disney se tenga que posicionar en una ley a nivel público sabes claro, es, es que, que, tú compara... es, que, lo que pide, es que compara tío compara lo que piden unos con lo que con lo que piden otros que los otros solamente piden que no se les censure en redes sociales tía es que no está es que no estamos ni de lejos en el mismo en el mismo nivel es que, por Dios, en fin... Ya que bueno. estuviésemos al mismo nivel, Exacto. nosotros tenemos razón y ellos no. Con lo cual... Exactamente. A cuestionarse su identidad de género, como si esto fuera algo malo. No sé. Más allá de las películas de animación, no podemos no bueno, hablar de los niños de... Bueno, bueno, del bueno, poder. bueno, bueno. Bueno. Ya llegó, ya llegó, ya viene lo bueno, chicos. Bueno, pues... Que se estrenó el pasado septiembre y que generó también una controversia absurda, en mi opinión, no por la calidad de su trama, por la producción, sino por su... ¿No generó una controversia por la calidad de su trama? El 95%... Mira. No sé qué parte de, de la gente que nos está viendo ahora, se vio en los directos que hicimos en el canal de Pablo Arcadia comentando cada capítulo. Que eso sí que fue un trabajo de chino, sino el artículo que tuve que, que hacer hoy. El 95% no ya de las críticas de nosotros y de Hildorien o de Pablo Arcadia o de Marcorius o incluso de Kai47. No, no. tú, tú te vas a los canales estadounidenses y el 95% de las críticas son a que la trama es una puta mierda, los diálogos son aburridos, tiene un montón de errores, no respeta el lore y sobre todo que los eh, actores no saben actuar. Exactamente. Lo de que es progre, tiene inclusión, Galadriel está empoderada y tal, será como muchísimo el 5% de las críticas que se le han hecho, que también son legítimas por cierto que también son legítimas totalmente y otra cosa yo aquí iba a poneros el vídeo de Kai pero entonces se nos va vale porque para que la, 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 la contestara que no fuéramos nosotros sino que fuera una persona totalmente eh, experta en el señor de los anillos y les iba a poner y neutral, eh, y neutral que les que, 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 que le dijera por qué no le gusta el señor de los anillos con yo que directamente eh, con anillos tenía discursos imitando a donald trump es que, tío, por favor, me no menor Great Again, tío. Y luego los elfos que eran como una especie... Es, es que esto es... Y encima, un elfo negro, que esto ya, ya es la hostia. Le recrimina un humano en elfo que los elfos tienen una especie de dictadura fascista y te encuentras un blanco recriminándole a, a un elfo que, que, que es afroamericano. Mira, no es propósito absoluto. ¿Dónde es... ¿En qué parte de, 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 del mundo, que, del universo de Tolkien, aparece que los elfos... Habían creado una especie de dictadura fascista para someter a los humanos. <laughs> es que es muy fuerte. Pero 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 dónde? Aparte de que no había elfos, porque en las tierras del sur no había elfos. ¿En dónde? Pero por qué los elfos iban a tener algún tipo de pretensión de crear un estado fascista que someta a los humanos? ¿Para qué? Pues ahí serio? está, ahí está. Bueno, vamos a darle play porque dice más cosas. Reparto. A diferencia de la teología original del Señor de los Anillos, esta vez la Tierra Media está llena de nuevas criaturas mágicas y personajes racialmente diversos. Algo que responde nada más y nada menos que a las críticas recibidas por las películas anteriores del Señor de los Anillos, que destacan por su falta de diversidad. Así, aunque. No, reparto... no, 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 mira, eso es sí de los Anillos no destacan por su falta de diversidad. Pero no es destacan que es... porque son buenas películas. No, 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 no. Sino porque no hay, no hay negros. Vale. ok. Pero qué mentira. Mira, en las dos torres, eh, cuando. Eh, bueno. Eh, Faramir, que es el hermano de Boromir, hijo del senescal de Gondor, de Nethor, llevaba montaraces y los tenía eh, pues por Itilien, que Itilien era parte de, de territorio controlado por Gondor, para controlar las tropas que entraban y salían de, de Mordor. Y en las dos torres hay una escena donde pasan dos olifantes con un grupo de Haradrims que es gente del sur de Harad cercano, y se ve claramente que son árabes. Pero, eh, bueno, orientales, vamos a decir, Ori de Oriente Próximo. Pero es que también en esa misma película, cuando Frodo, Sam y Gollum están apostados en la Puerta Negra para intentar entrar, otra vez hay un destacamento de Haradrims que entra por la Puerta Negra, se acerca a uno porque Sam cae y le tiene que cubrir Frodo con la manta que le regalan en el Lorien y se le ve la ranura de los ojos y se ve que es de tez morena pero es que luego en el retorno del rey en la tercera película la batalla de Pelenor, cuando llegan los Rohirrim y expulsan a los orcos y aparece el, el, los olifantes formando en una línea hay una nada más están llegando hay un zoom de cámara que te enfocan directamente a un, uno que lleva un mumakil que se ve nuevamente que, que es oscuro no ne, no es africano no es subsahariano. Pero que es oscuro, y eh, más todos los que van saliendo las torres de arqueros y tal, que se les ve también. O sea, de, no es que no haya diversidad, es que la diversidad está bien implementada. Eres es que de la, esta diversidad, región, la diversidad es a, va por regiones. ¿sabes? Exacto, eres de esta región, pues eres así. Lo que no claro. tiene sentido es que en una comunidad de pelosos, de que son 10, 15 tíos, haya uno de cada color e incluso. Eh, una madre sea morena pero la hija sea blanca y que luego en un grupo de enanos también en cada toma haya uno de cada color y luego te vas a los humanos uno de cada color y te vas a los elfos uno de cada color porque eso no tiene sentido pero porque las comunidades no son así. Quiero decir, si es una comunidad que está emparentada, que está aislada, que está muy lejos del resto del mundo, lo lógico es que sean homogéneos. Puede haber uno. Y, y, y eso tendrá que tener una explicación. No, mira, es que yo eh, vivo aquí pero es que soy de Jaraz. No, mira, yo es que soy asiático, pero porque vengo de Run. Ahí tendría sentido. Pero no que en cada, en cada grupo y encima de especies diferentes, porque los enanos, los pelosos, los elfos y, y los humanos son especies diferentes, se repitan los mismos patrones raciales. Porque eso es absurdo. Claro. Y encima, es que todo el trabajo que hizo Peter Jackson para caracterizar a, a cada grupo, los elfos eran todo modelos. Por cierto, gays, seleccionados por él para que fuesen estilizados. Pero luego es que los enanos tenían un, un, un montón de prótesis en la cara para que tuvieran el arco supraciliar así pronunciado, las narices así grandotas, todo ese curro para que sea cada uno diferente a tomar por culo si lo que haces es un anuncio de Benetton para, para cada grupo. Y es que no es creíble. Esa es la crítica. Fue aplaudido por la crítica y por gran parte de la audiencia. Como no fue aplaudido por la crítica y por Pero, tres personas ¿la de la audiencia, tres personas contadas. Por gran parte de la crítica, claro, porque no se atreven, la crítica no se atreve a cuando. Eh, vamos a ver, con, con, el, con los anillos de poder ha pasado una cosa muy curiosa y es que han hecho una campaña activista para promocionar la serie, es decir, venderle a, la, a los pijo progres como esta, que si ves la serie estás luchando por no sé qué, por no sé qué causas y no sé qué cosas activistas, ¿vale? Entonces, como han hecho campaña política con la serie, es decir, los showrunners, los actores han contado, han dicho no, porque mi personaje es una mujer empoderada y porque yo a mí de pequeño, el Ismael Cruz Córdoba, es que a mí de pequeño no me dejaban... No me dejaban ser un elfo porque yo no me parezco a un elfo y entonces y me hacían bullying y tenías 15 años ya y mal Malcruz Córdoba, que eso no, no se lo cree nadie. Eh, aparte de eso, o sea, ellos hicieron campaña llamando desde el minuto uno racistas a los fans cuando los fans todavía no habían dicho nada, cuando Exacto. los fans todavía no se habían pronunciado. Desde y el aparte otra uno cosa. estaban es llamando que... racistas a los fans. Entonces, Prende, eso es lo que pasa. ¿Y qué pasa? Que cuando ellos llaman racistas a los fans desde el minuto uno, la crítica... Es incapaz de decir ni mu, no vaya a ser que sus otros amigos críticos Pijo Progres les llamen a ellos racistas y no, y no les cancelen a ellos en Twitter. Entonces, eso es lo que está pasando con la crítica en los anillos de poder, señora, sábelo todo, que no te enteras de una mierda. O sea, que desde el minuto uno se pusieron a censurar eh, el vídeo de YouTube, censurar, quitarle los me gustas, al video de, los no me gustas al vídeo de YouTube y quitar comentarios del vídeo de YouTube. Que eso fue de las primeras cosas que hizo Amazon. Tanto que hablas de la libertad de expresión. Tanto que estás todo el rato hablando de la libertad de expresión y no sé qué con la libertad de expresión. Bueno, pues mira, te voy a enseñar una cosa. Te voy a enseñar una cosa, libertad de expresión. Estás aquí muy... muy, Di Miguel, ¿qué ibas a decir en lo que pongo esto? No, es igual. Pon eso. Vale. Mm, espera un momentito. Aquí. Aquí está. La jefa de Amazon Studios, Jennifer Salke, admite haber censurado las reseñas del señor de los anillos, los anillos del poder, sobre puntos de vista que no apoyaríamos. Anda, ¿y esto? O sea, todas las críticas que me critiquen y que digan que mi programa es una mierda, las vamos a quitar, porque es que yo no puedo estar de acuerdo con esas críticas. ¿Esto es libertad de expresión o qué es? Tú te crees que es normal que independientemente por el motivo que puede haber gente que diga lo que dijimos antes de las razas que estaba explicando Miguel tan tan pe, tan tan preciso de todo el tema de las razas que tienen todo el derecho del mundo a decirlo y tienen todo el derecho del mundo aquí a, a quejarse de que eso no es lore del señor de los anillos y tanto la gente que decía que la serie era una mierda por cuestiones de guión y por cuestiones de que es una mierda de serie la gente tiene todo el derecho del mundo, ellos les borraban las críticas. ¿Dónde está la libertad de expresión, tío? ¿Dónde coño está la libertad de expresión? A ver, el tema aquí. El pasado jueves, lo Más. Dime, dime. A ver, el tema aquí es que, por ejemplo, lo, lo ha dicho alguien antes en el chat, que es lo que iba a decir yo. Contor, eso está basado en Asgard, mitología escandinava. Que sí, sí. que Marvel crea su propio universo y, y lo que tú quieras, pero está basado en la mitología escandinava. Y Tolkien lo que hizo fue crear la mitología inglesa porque los ingleses no tienen mitología. Lo que tenían era lo del rey Arturo. Punto. Que eso no es mitología. Eso es un mito fundacional. El rollo es que hay que meter diversidad, pero solo en las cosas europeas. Y te ves a Ana Bolena interpretada por una afroamericana y cositas de estas. Te ves a Aquiles, interpretado también por un actor afroamericano, a pesar de que las crónicas decían que tenía el cabello dorado porque se vinculaba al oro a, a lo divino. Pero eso da igual, ¿no? La mitología europea y la ficción europea te puedes cagar en ella y no pasa nada. Pero ¿por qué Mulan no se mete diversidad ahí? Cuando hicieron la infasión de Mulan, ¿por qué no metemos ahí afroamericanos y blancos y tal? No, ahí no procede. Porque claro. lo, lo de eso hay que respetarlo. En Sanchi luego... sí, son todos chinos. ¿Dónde están los negros en Sanchi? Que no los veo. Y con los nativos americanos igual, y con los africanos, directamente es que no hacen películas, a pesar de que tienen el... un folclore súper rico. ¿Dónde está, el, la ¿no de... está la película de Prey? ¿Dónde están? Que no los veo. Ah, es que es solamente cuando nos interesa. Ay, Dios mío. Bueno. La muerte, la libertad de expresión. Dejaron ver su descontento ante lo que, en sus palabras, era un reparto abrumadoramente diverso. Repito, abrum... ah, abrumador. ¿Y esto quién lo dijo? ¿Esto quién lo dijo? Ponlo, pon el tuit de quién dijo eso y señálale a él y no digas que fue todo el mundo abrumadoramente diverso, porque todo el mundo sabe que si el reparto de una película o serie es racialmente diverso, resulta súper abrumador. Pero si es predominantemente blanco, no nos abruma nada a las personas blancas, claro. A quienes no lo son, entiendo que igual les abruma un poquito pasarse el día viendo películas. A mí no me abrumaba en absoluto ver El Príncipe de Beler, te lo repito por si no te has enterado. A mí ver El Príncipe de Beler no me abrumaba en lo más mínimo, ¿vale? O sea, me me, me sentía identificada, de hecho. O sea, que es absurdo lo que estás diciendo. O sea, igual de, de, del mismo modo que a mí no me abrumaba ver El Príncipe de Belair, probablemente a una persona afroamericana no le abrume ver El Señor de los Anillos de Peter Jackson. ¿Vale? Sobre gente blanca. Pero a esta conclusión tan complicada, los guerreros de la libertad de expresión y de la incorrección política todavía no han llegado. Ah, la buena noticia claro. es que estas reacciones provocaron una respuesta contundente, tanto del reparto de la nueva serie como de caras conocidas del Señor de los Anillos, como por ejemplo Elijah Wood, el actor que interpreta. A... Bueno. Y yo te puedo a ti enseñar lo siguiente, ¿vale? Yo te puedo a ti enseñar lo siguiente. Y la Yagud necesita trabajar. Pero a lo mejor quien no necesita trabajar ya tanto es este otro actor que también criticó la serie, ¿vale? La criticó y la puso a parir. O sea, lo mismo que tú estás utilizando a una figura que necesita seguir trabajando y necesita seguir llevándose bien con sus amiguitos de Hollywood, ¿vale? Lo mismo, porque él ya, precisamente, y la Yagud ya sabe lo que es que no le den trabajo por irse de la lengua. ¿Vale? Porque Ilayagud, que eso no, eso no lo has dicho, eso no lo has dicho, pero es que Ilayagud hace como una como cosa de 5 o 7 años denunció que en Hollywood había pedo infantil y que a él de pequeño le habían hecho pedo infantil en Hollywood, ¿vale? Y ahora ya eso de repente eso ya no existe, esos comentarios de Ilayagud ya no existen, ¿por qué? Porque le costaron que no le llamaran para trabajar durante un montón de años, ¿vale? Y ahora, como ahora él necesita trabajar, ay, pues me voy a hacer el guay y voy a defender la serie. Pero es que el actor de Theoden, el que hizo del rey Theoden, dijo que la serie era una puta mierda, ¿vale? Básicamente dijo, el actor del Señor de los Anillos destroza las afirmaciones de los Anillos de Poder de Prime Video porque no se siente como algo real, ¿vale? Esto es, por ejemplo, esta opinión, esta opinión no te interesa, ¿no? Solo te interesa la de La porque La sí defendió la serie. Uh -huh. No sé si tienes algo que decir, Miguel. No. El pasado jueves, Perdón, y demás. Espérate, que lo vuelvo a poner. Uh, ta, 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 por aquí. Igual les abruma un poquito pasarse el día viendo películas sobre gente blanca. Pero a esta conclusión tan complicada, Los Guerreros de la Libertad de Expresión y de bueno, los por Anillos aquí. del Poder no se plegará a los discursos de odio de ciertas audiencias, bien por los Anillos del Poder. Ah. Otra de las series más controvertidas del año, en este caso del contexto español, ha sido Autodefensa. Una serie... Tenemos que volver a hablar de esto. Sí, es una serie muy buena en la que te enseñan a apuñalar hombres por la espalda. Claro, claro. Es sobre la vida de dos mujeres jóvenes que comparten piso en Barcelona. Esta serie ha debido a es que encima las Sí. Esta serie, ellas mismas dijeron que era autorreferencial y que todo proviene porque ellas salían de fiesta, consumían drogas, dicho por ellas, y subían a Instagram cómo se metían de todo y las burradas que hacían. Y es simplemente lo que. Ya hacían, pero eh, grabándolo para una serie. Ya está. Exacto. Eh, eh, nos estamos saltando los bits de la gente. Ay, a no, ah, vale, por aquí. Dice, Amazon no solo borraba los comentarios, también no publicaba los que no les convenían. Te envié una captura al Instagram de lo que me hicieron cuando dejé mis comentarios. Sí, Waldo, pero es que no puedo poner ahora mismo capturas de Instagram porque entonces se me desbaratija todo. Eh, perdona, pero sí, ya lo sabemos y además yo he enseñado capturas de un Reddit que hay con todas las capturas sacadas de todo lo que estuvieron haciendo en aquella época, que fue una barbaridad. Y dice Eric del Mal, pero es que en la Tierra Media no Canadá. Y Miguel, para presidente o primer ministro canadiense. <laughs> no, Canadá me pilla un poco lejos y estoy ya aclimatado a Canarias. Y yo, bueno, yo creo que irme allá al frío. Lo de autodefensa que lo hemos visto estos días, lo vimos con, en El Alienpito y lo vimos también. Tenéis dos extractos en mi canal. Eh, básicamente. ¿Y en el mío? Y en el de Miguel, es verdad, que también lo tienes. Eh, básicamente, de lo que va esta serie es de dos niñatas pijo-progres que se dedican a fumar porros y a meterse cocaína y a ir a fiestas y a estar todo el día borrachas, en las que enseñan a una niña pequeña a que si un hombre les da asco, lo guay es apuñalarlo. ¿Vale? De eso va la serie, básicamente. Pero vamos a ver cómo lo describe ella. Porque solo con el tráiler ya se inundó Twitter de críticas sobre el vello corporal de las actrices, las escenas que giran implícita o explícitamente en torno al sexo o sobre los hábitos o ideas de las protagonistas que entre otras cosas salen mucho de fiesta y consumen drogas recreativas. Como decía Berta Prieto en un vídeo de Playground, que pereza a estas vale. alturas tener que seguir pues, justificando por porque no. Sí. Meterte en rayas y hacer apología de eso es consumir drogas recreativas. Claro. Claro. Sí, 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 sí. Pero eso esta gente quiere prohibir, está no, es que es, no, no me hace gracia porque las casas de apuestas no se puede criticar eso creen, ya, ¿sabes? No, 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 está bien meterte rayas de farlopa, eso está cojonudo, pero sin embargo hay que cerrar las casas de apuestas, hay que subirle los impuestos al tabaco, hay que ponerle un IVA a las bebidas azucaradas, mm -hmm. hay que eh, cuando se reduce el IVA, no se lo reducen al pescado y a la carne porque hay que comer grillos, cositas, claro. no lo normal. O sea, eso claro. comer carne está mal y hay que prohibirlo, pero claro. meterte rayas de farlopa es cojonudo. Exactamente. Y dice algo del parche y lo de la navaja ya tal. Y cuando, y entonces en esa serie cuando eh, cuando le pide la navaja a la amiga para ir a apuñalar a un tío porque le da asco, porque de pequeña le daba asco, eso como lo, eso tampoco se puede criticar, porque se llena internet, se llena Twitter de comentarios de gente criticando que las tías se drogan y, y es que no se puede uno, no alguien no puede criticar que sea una serie que hace apología de la drogadicción. No, no, pero es que encima dice... ahora, de No, no, pero que la ha dicho ella. Que sí. ahora ella hay que explicar esto, pero él, eh, claro que hay que explicarlo. Tú, cuando eh, tú puedes hacer películas donde la gente consume drogas, hay una muy buena que se hizo con un crowdfunding, sin subvenciones, no como esta, porque esta está hiper subvencionada, que es criando ratas. Y ahí sí que salen personas consumiendo esas sustancias. ¿Y sabes qué les pasa? Lo que pasa en la vida real. Que acaban enganchadas, que acaban metiéndose en problemas, que acaban algunos muriendo que esas son las consecuencias. Y en esta otra serie, lo que te están diciendo es que está de puta madre que tú te metas de todo, no, no claro. pasa nada, es bueno, o sea, no, te, es... no te ocurre nada. Pero es que es más, es que el Ministerio de Sanidad de España tiene un artículo incitando y enseñando a la gente a meterse todo tipo de sustancias antes de mantener relaciones. El Ministerio de Sanidad español diciéndote que te metas drogas. Claro, claro. Pero no, no se puede criticar eso, porque si criticas eso vas de alguna forma en contra de la libertad de expresión. Que, que vamos a ver que nosotros no queremos prohibiros nada, que nosotros no queremos banearos de Twitter ni que os cierren las cuentas ni hostias. Nos, lo, que sí que no, lo que sí que voy a hacer, no voy a hacer es lamentarme cuando os la cierren. Básicamente porque vosotros os jactáis cuando nos la cierran a nosotros. Entonces yo no voy a lamentarme ni voy a defenderos ni pollas, pero yo no quiero que os cierren las cuentas, ni quiero que os prohíban hacer series como la de autodefensa. Hombre, me gustaría que no fuera con el dinero de mis impuestos, eso desde luego, que ya sabemos que esto todo está financiado por la Unión Europea. Europea. ya lo sabemos porque lo hemos visto vale entonces yo no quiero que os prohíban hacer estas cosas pero sí que quiero tener la libertad de poder quejarme tan a gusto como lo estoy haciendo aquí ahora mismo y que vosotros no porque yo me queje no vayáis detrás de mi cuenta a intentar banearme mis cuentas a intentar tirarme mis vídeos y a intentar cerrarme mis canales vale no quiero que aparte igual es que yo no quiero que os pase a vosotros de hecho me gusta que tengáis vuestros canales abiertos porque así puedo Destrozar vuestros vídeos, ¿vale? Ya está, dime Miguel. No, no, dale play, porque ya hemos llegado a una hora 42. Que no nos depilamos. Y en relación con las críticas sobre la manera en que las protagonistas consumen drogas en la serie, me pregunto cuántos comentarios de este tipo hemos visto en respuesta a series como Narcos o Breaking Bad. Ya os digo yo que muy pocos ah. en Breaking Bad, sin embargo, a Anagán le llegaron muchas amenazas de muerte. Termino con una es pregunta. Anagán Skyler. Skyler. Narcos es una mierda. Es mucho mejor el patrón del mal que está hecha por un equipo colombiano y que encima es más fidelizna la vida de Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Qué le pasa a, a, a Pablo Escobar en Narcos? ¿Que ¿Le va bien? ¿Qué le pasa al cuñado en? Es que claro. es el patrón del mal. ¿Al cuñado qué le pasa en el patrón del mal? ¿Qué le pasa al primo en el patrón del mal? ¿Les va bien? No tiene que ¿Qué, acabar. Le pasa, ¿Qué le pasa a Walter White en, en Breaking Bad? Se romantiza. Se romantiza No, ¿no o solo se, no o se, o se romantiza, sino que están problemas. pensadas para. Claro. No, no, es que no solo no se romantiza. Es que el patrón del mal. Es que Narcos no, no la ha visto entera porque es la típica americana. Es mucho mejor el patrón del mal. En El patrón del, el patrón del mal está pensada, y es que hasta la, la banda de, que, que hicieron, que es La Última Bala, que es una canción muy buena, está todo orientado a que eso no vuelva a ocurrir. Pero 100%, es una serie que está pensada para que eso no vuelva a ocurrir. Por todo el daño que causó. Y es más, es que te sale hasta la ETA enseñando a... a, a los del el cartel de Medellín cómo se ponían los coches bomba. Más, cómo se cargaban a los políticos, cómo se cargaban a los periodistas, cómo iban entre ellos eh, haciendo guerras unos carteles con otros. Está pensada... Precisamente para que no vuelva a pasar eso, para que no, no te parezca que es guay y que, y que oh, mira qué malo te soy, traficar drogas. Todo lo contrario. Esa es la diferencia. Claro. Pregunta que ni siquiera se ha estrenado este año y que solo con anunciar el reparto generó una gran polémica por ser demasiado woke. Hablo del remake de La Sirenita, esta vez una película de personas de carne y hueso, no de animación, que, <laughs> que se estrenará en mayo de 2023. La razón de la polémica se oh. puede resumir en una palabra, racismo. Al parecer a nuestros héroes de Free Speech eh, no les pareció bien que la actriz elegida para interpretar a Ariel fuese Hal Bailey, porque ¿cómo va a ser negra una sirena? Una auténtica ¿Cómo va a ser negra una sirena? No, tía, no lo puto entiendes. No lo entendéis porque no os da la puta gana de entenderlo. ¿Cómo va a ser negra Ariel? Ariel, no una sirena random, que me la pelan las sirenas negras, que me da igual, que me da lo mismo, que ya habían sirenas negras de antes, dejaros de gilipolleses, nadie se está quejando de eso, es Ariel, Ariel, precisamente ella, precisamente ella. ¿Qué cojones me estáis contando? Es un personaje que tiene nombre, que tiene una historia, ¿de qué cojones vais? ¿De qué cojones vais? O sea, estáis con el puto mismo argumento de mierda. Que no, que no es una sirena negra, es Ariel. Ariel, que tiene nombre. Es que de verdad, tío, qué asco. Catástrofe. No, y aparte... Representación de las sirenas? Porque todos sabemos que ¿Ara? las sirenas, igual que los elfos, los hobbits y los enanos... Aparte lo que está diciendo ahora es una estupidez, porque los, los, los hobbits están basados en la campaña inglesa, con lo cual efectivamente los hobbits tienen que ser blancos. Pero bueno. El tema de la sirenita. Y del casting, ¿por qué le dieron el papel a ella? ¿Por sus dotes interpretativas que no había hecho prácticamente nada más que comerciales y papeles secundarios? ¿O por ser la apadrinada por Beyoncé? Exacto, exacto. Ya está. Exacto, ya está, es que ya está, punto. Es que no, no hay más, no hay más, tío existieron en la realidad y eran todos blancos fichar a Halle Bailey para interpretar a Ariel es según estos individuos diversidad forzada que no tiene otro objetivo que imponer sobre los espectadores las no, la no la crítica no es principal. que sea diversidad forzada que también podríamos decir ahí lo que ha dicho antes Vicky de que habría que buscar por la fashion un actor que sea una actriz en este caso que sea físicamente similar a, al protagonista que es Ariel porque una de sus características es ser eh, pelirroja o ojos verdes tal igual bien no, pero es que ese no es el tema la crítica se centra en que lejos de haber meritocracia, aquí lo que ha habido es nepotismo y un trapicheo porque Beyoncé fue la que hizo la banda del de Rey León y a cambio les exigió que lleva a elegir la actriz de la serie ese es el tema, el nepotismo eh, pasar por encima de la meritocracia que la actriz no se parece porque es que físicamente no se parece hay casos en los que podría dar el de hecho ha habido varios casos en los que le cambias por ejemplo Kimpin en Daredevil, la película no la serie ¿Quién viene es interpretado por un actor afroamericano? Pero ese actor hace tan buen papel y, y, ¿Y se es mete tan tanto en Es tan característico que te da igual. Dices, bueno, sí. bien, sí, es el, el, no es blanco, es en... bien, perfecto. ¿Y qué? Claro. ¿Y qué? ¿Te lo crees porque el papel de qué va? De un mafioso. ¿Es relevante? Su color de piel para el papel. No, no es relevante. ¿Por qué? Porque no, no es una de sus características. La característica es que es un tío enorme, como hay mala hostia, que controla que el crimen y que es calvo. Sí, y sí. el actor se parece, está bien escogido, cambia el color, no hay ninguna queja, no hay ningún problema, te Porque da igual. Obviamente no estaba hecho con la intención que está hecho en la actualidad. En la actualidad bien. estamos dejando que empresas mercadeen con la raza y con la orientación sexual de las minorías para hacer creer que están haciendo una campaña activista que, que, que a la gente les están incitando a, a hacer una campaña activista o a luchar por una causa solo consumiendo su producto de que están utilizando las orientaciones sexuales y las eh, las razas de las personas como un producto de marketing y, el y aparte, que lo los que los decimos somos los racistas no tío los racistas son ellos no, los no, racistas no, pero aparte... son ellos Hablaba antes ella de que abrumaba a una persona no blanca ver un papel interpretado por una persona blanca. Dijo sí. esa estupidez y se quedó tan a gusto. Es que la inclusión racial no está pensada para las minorías étnicas, está pensada para los progres como esta tía. Exactamente. Está y está pensada que para, para... Es que y esta tía ser buena siquiera... persona... Ser buena persona es jodido porque implica que te tienes que esforzar. Ser buena persona implica que tienes que hacer voluntariados, que tienes que hacer donaciones, que tienes que ayudar. Eso da mucha fatiga. Qué claro. cómodo es que para ser buena persona solo tengas que ver una serie como los Anillos de Poder. Y decir que te ha gustado. O que ni la veas, que digas que te ha gustado. Exacto, exacto, tal cual como lo ha dicho Miguel ahora mismo. Y dice Elena, es obvio, pero quiero decirlo. ¿Quién coño sois los progres para cambiar las características de un personaje creadas por el escritor para su obra? Ya está, ya está, sin más. Es eso. Es el... no, se pueden hacer reinterpretaciones no y adaptaciones, no pasa nada. Pero una cosa es hacer una reinterpretación, que la ha habido siempre, y de hecho es que nadie es autodidacta. El ser autodidacta no existe, porque autodidacta es aprender tú solo. Y en realidad no aprendes tú solo. Tú, otra cosa es que no vayas por lo académico, pero vas a tener referencias y vas a tener influencias. Tú puedes readaptar algo. Llevamos readaptando mínimo, mínimo, mínimo 2.500 años mínimo, de hecho el viaje del héroe lo inventaron los griegos y seguimos trabajando sobre eso para hacer las series y las películas o sea que en ese, en ese aspecto no hay no, no hay no hay un problema pero es que no uses el nombre de Tolkien si tu obra no tiene nada que ver con Tolkien, porque no tienen que ver los personajes, que te los has inventado nuevos y has quitado otros que sí que estaban no tiene que ver la trama, no tiene que ver la línea temporal, no tiene que ver nada entonces no digas que es el señor de los anillos porque claramente no lo es, ese es el rollo esa es la claro. crítica Tú puedes hacer una adaptación, perfecto, y puedes hacer un fanfic, perfecto, pero no digas que es el Señor de los Anillos, porque no lo es, ya está. Exacto. Y no porque hayas metido minorías étnicas, que es que es lo de menos, si es que eso es como muchísimo el 5% de las críticas. Es que Galadriel es cargante, es que los diálogos son una puta mierda, suenan pedantes, son redichos, es aburrido, no guarda relación con el lore. Esa es la crítica, ya está. Ay, perdón. Woke. Volviendo a los eventos recientes de Twitter, no hay duda de que no es la libertad de expresión lo que preocupa a Elon Musk y compañía, sino lo que él y las derechas estadounidense y europeas denominan como la cultura woke, que creen que se trata de la última trinchera en que se dilucidará el futuro de la civilización occidental. Elon Musk llegó a Twitter para cargarse lo que las derechas perciben como una cultura favorable a los derechos de las mujeres y las minorías. Por eso la compró por 44 mil millones de dólares, no por proteger la libertad de expresión. El problema, en mi opinión, no es tanto si Elon Musk acabará por destrozar Twitter, sino si el hombre más rico del mundo continuará implicado en esta cruzada ideológica cuyo objetivo es, básicamente, limitar la libertad de expresión de las personas Personas con ideas progresistas y amplificar por otro lado los discursos de hoy. Bueno, te digo Proyección. lo que. Sí, te digo lo que. lo que La primera ha, número uno, Te digo lo que de momento ha hecho Elon Musk en Twitter. A lo mejor tú no lo sabes porque no te interesa, porque eres progre, y como los progres estáis con esto. Pues a lo mejor no te interesa, pero esto es lo que ha hecho Elon Musk y para mí con esto ya es suficiente. O sea, para mí Elon Musk puede ser el tío más gilipollas del universo, que ya con esto es suficiente para mí. Ya es mucho más de lo que habéis hecho vosotros en todo este tiempo. Y a mí, independientemente de si me cae mejor o peor, que no me cae muy bien, la verdad, pero independientemente de si sí. me cae mejor o peor, por lo menos... Y lo más que está preocupado por salvar a las personas o por proteger, no por salvar, sino por proteger a las personas verdaderamente vulnerables de la sociedad, que son los niños, que a vosotros os dan igual los niños, ¿vale? 10 millones de visualizaciones de material de explotación sexual infantil supuestamente en el antiguo Twitter, ¿vale? Esto es lo que una parte de los Twitter Files ha, re ha revelado también, ¿vale? Que habían un montón, un montón de personas. Utilizando Twitter para difundir porno infantil, ¿vale? Entonces, esto desde que llegó Elon Musk ha sucedido, a ver si está por aquí, ha sucedido lo siguiente, ¿vale? Solamente en el primer mes se han eliminado muchísimas más cuentas relacionadas a la, a la, a, a la no por infantil que eh, en todos los meses pasados, ¿vale? Entonces, a mí ya con que y lo más que esté preocupado por esto, me es suficiente. Todo lo demás del discurso político que te quieren censurar, cuando, ¿cuánto tiempo tuvo censurados a los, a los, eh, a los periodistas que le doxearon? ¿Cuánto tiempo? ¿24 horas? Venga, por favor, por favor, que yo tengo una cuenta suspendida por una gilipollez desde hace años y por más que la que la que la pido no me la devuelven Por hacerle una broma a libertad lo, lo que surja a pesar de que libertad lo que surja reconoció que era una broma y eso está enviado al personal de Exactamente. Entonces, ¿qué cojones me estáis contando de libertad de expresión y que las derechas y que no sé qué? Mira, las derechas, ahora mismo, y lo más que está preocupado, su prioridad número uno es acabar con la no por infantil en Twitter. Que yo sé que eso es un tema que a vosotros os da igual, que sé que es un tema que no, que no os preocupa. De hecho, en algunos casos hasta lo fomentáis. Entonces, yo sinceramente, tío, mis valores, mis valores antes que los vuestros. Eso está clarísimo, pero clarísimo. Y ya me he quedado a gustísimo con todo esto, sinceramente. Ya no hay nada más, chicos. <laughs> bueno. El próximo es que... cazando de en mi canal lo voy a estirar hasta las dos horas. Vale, perfecto. Dicho queda. <laughs> Creo que el anterior duró eso, ¿no? No sé. Bueno, es igual. Bueno, es igual. Bueno, chicos, pues este ha sido mi descubrimiento del día. Estoy living con, esta... con este nuevo programa de la base, así que la veremos, la veremos... Eh, usualmente. Usualmente. Eh, pues muchas gracias a todos por estar por aquí. Eh, Miguel, muchas gracias por haber aguantado tanto y por... Y tenéis todos los artículos, todos los artículos que hemos tenido hoy, los tenéis en el Lince TV ¿vale? Eh, voy a poner el enlace por aquí antes de irnos. ¿Qué pasó Entonces, con Infoblogger? He llegado tarde. Lo que pasó con Infoblogger es que soy gilipollas y copié y pegué el título del anterior Cazando Orcos en el que él sí que estuvo. Y solo cambié el nombre de, de la persona a la que le hacíamos el cazando orcos yo tan a gusto. Y le di a programar y luego lo cambié, pero ya no, no actualizaba. Bueno, pues Eso nada, fue. no, Infoblogro no, no está. Pero bueno, chicos, nos despedimos hasta el próximo Cazando Orcos el próximo viernes en el canal de Miguel. Sorpresa con lo que haya. Y un besito a todos. Muchas gracias por estar hoy por aquí. ¡Mua! Nos vemos. Chao, chao. ¡Chao! La out. ¿Dónde está? Aquí. Chao chicos.